¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos nuevamente en nuestra penúltima sesión del curso COVID-19 en pediatría. Hoy tenemos para comenzar a la doctora Emilia Josefina Patiño Baena, quien es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM y a quien conozco desde sus tiempos de facultad. Hizo pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría y Cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología. Actualmente es adscrita al Servicio de Cardiología Pediátrica del INCAN. Es ecocardiografista en el Hospital Español y en Médica Sur. Ha escrito más de 50 artículos sobre cardiología pediátrica y más de 10 capítulos en libros de cardiopatías congénitas. Hoy nos va a platicar sobre COVID y daño cardíaco. Bienvenida, Emilia. Es un gusto tenerte con nosotros hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Preparamos esto con todo gusto. Espero que sea de su agrado. Mara, ¿ustedes pasan las diapositivas? Abajo dice Next y ahí puedes tú cambiarlas. Perdón, sí, perdón, ok. Pero esas no son las mías. Ahí está. Esa sí es. Y me dan las diapositivas nuevamente porque no se quedan. Ahora sí. Muy bien. Pues muchas gracias por la invitación. Realmente cuando a mí me invitaron a preparar esta plática, yo les dije pues que principalmente iba a ser una revisión bibliográfica de lo que hay hasta el momento del tema. Cuando uno revisa, hace una revisión bibliográfica, valga la redundancia, a principios de agosto había alrededor de 53 artículos como damage heart o daño en el corazón. Después, esto va creciendo exponencialmente a mediados de agosto, alrededor de 75 artículos, pero en realidad la mayoría son de adultos, específicamente de niños. A finales de agosto solo hay un artículo y realmente es un caso clínico que están comentando. No voy a hablar ampliamente de COVID porque ya lo sabemos lo que es el COVID-19. Es un coronavirus que inició en el año 2019 y fue declarada pandemia a partir de marzo de este año. Llevamos en realidad 5 meses como pandemia, casi 6. Haciendo la revisión, encontramos estos primeros artículos en las revistas de cardiología, perdón, de cardiología, sí, en respecto al COVID-19 y el sistema cardiovascular. Sabemos que el principal problema de COVID y de SARS-CoV-2 es en el sistema respiratorio, pero se empezaron a dar cuenta que había que poner especial atención en la protección al sistema cardiovascular durante el tratamiento de estos enfermos. Entonces encontramos otra revisión en esta revista que ahorita vamos a analizar el daño miocárdico en COVID-19 y los posibles mecanismos. Esta es una revisión americana y vamos a irla desglosando poco a poco. Entonces, ¿cuáles son los posibles mecanismos? Sabemos que los pacientes con hipertensión, arritmias, cardiomiopatías, enfermedades de las arterias coronarias tienen comorbilidades que se observan frecuentemente en los casos graves de COVID-19. Múltiples estudios han mostrado incremento en los biomarcadores cardíacos como las troponinas en los pacientes infectados. Sin embargo, el mecanismo de daño miocárdico no está claro. Se propone como tal daño directo a los miocitos, inflamación sistémica, fibrosis miocárdica intersticial,
respuesta exagerada de las células T cooperadoras e inestabilidad de la placa coronaria e hipoxia como posibles mecanismos. Este es un cuadro que presentan estos autores para el daño miocárdico sobre lo que mencionamos ahorita. No se ve muy clarito, pero es lo que mencionamos ahorita, los factores. Y estos factores incrementan la mortalidad en este tipo de pacientes. Y mencionan que aunque el principal órgano lesionado, como lo hemos mencionado hasta ahorita, es el sistema respiratorio, en el paciente grave que va a terapia o cuidados intensivos, y que incluso llegan a necesitar soporte con membrana de circulación extracorpórea, el famoso ECMO, hay evidencia de que en esos pacientes hay daño a otros órganos, no nada más respiratorio, tanto el sistema gastrointestinal, incluyendo el hígado, y hay complicaciones cardíacas tipo miocarditis por SARS-CoV-2. Otro artículo muy interesante que encontramos en esta revisión es el COVID-19 y en la falla cardíaca, y plantean si es una nueva enfermedad. ¿Y esto cómo lo vieron? Pues en pacientes hospitalizados hay elevación de la troponina. Esos pacientes graves tuvieron elevación de troponinas, y los más graves que estuvieron en terapia, de 12% tuvieron hasta 33% de elevación de enzimas cardíacas. Pocos estudios hay publicados que valoren el proBNP, pero pues eso se puede valorar más adelante para los siguientes estudios. Ellos plantean como mecanismos de daño miocárdico agudo la hipoxemia. La hipoxemia en COVID-19 está asociada a una reacción de estrés oxidativo con producción de acidosis intracelular, daño mitocondrial que lleva a muerte celular por la hipoxia. En las biopsias postmortem que hay hasta ahorita publicadas y demostradas, se observa endotelitis linfocitaria con cuerpos apoptóticos, estructuras de inclusión viral en muchos órganos, como el corazón, el pulmón, como lo vemos aquí en la fotografía, riñones e intestino, y está principalmente relacionada a la tormenta de citocinas, con inflamación marcada y endotelitis, que la endotelitis es muy importante porque puede llevar a coagulación intravascular, tanto de pequeños como grandes vasos, con trombosis e infartos. Por lo que las drogas que activan la función endotelial plantean ellos, como las estatinas, los inhibidores de las enzimas convertidoras de angiotensina y los bloqueadores del receptor de angiotensinógeno, plantean que pueden beneficiar el tratamiento en estos pacientes porque va a proteger contra la activación de la vasoconstricción y la inflamación. Sin embargo, se requieren más estudios para poderlo demostrar. En tercer punto, el virus SARS-CoV-2 concluyen que tiene un prominente cardiotropismo. ¿Por qué tiene cardiotropismo? Porque la glicoproteína S de la superficie viral forma un receptor capaz de unirse a la subunidad S1 del receptor AC2 de la enzima convertidora. Los informes de autopsias de pacientes de SARS-CoV-2 muestran que hay 35% de RNA viral en el músculo cardíaco. La presencia de ese virus está asociada en una reducción en la expresión de la proteína AC2 de la enzima convertidora. Esto se vio en Hubei, China, en 1128 pacientes, mostraron baja mortalidad en pacientes tratados con inhibidores de la angiotensina y del angiotensinógeno, y se demostró que fue validado con una P, se vio menor mortalidad, 3.7% contra 9.8%, y esto le dieron una P estadísticamente significativa en un análisis multivariado. Y lo mismo vieron en Lombardía, Italia, resultados similares en 6.272 pacientes con hipertensión sistémica contra 30.000 del grupo control. La conclusión para ellos en Italia, en esta revista europea, es que la presencia de daño miocárdico puede ser diagnosticada con la medición de biomarcadores. Las implicaciones del daño miocárdico hasta el momento continúan siendo inciertas. No hay tratamiento específico por el virus, pero los agentes que favorecen la función endotelial pueden ser probados en ensayos clínicos
serios y aleatorizados, el tratamiento con los inhibidores de la enzima convertidora y el angiotensinógeno no mostraron un incremento grave en la susceptibilidad del COVID-19, como se había dicho al principio de la pandemia, por lo que los pacientes que tienen previamente estos tratamientos deben continuar con ellos, no deben de suspenderlo, que es una duda que la gente, la población en general tenía. Otro artículo que encontré muy interesante en relación al corazón es este, que hay que reconocer si está existiendo miocarditis en COVID-19. Ellos plantean unas guías de diagnóstico y de manejo y es el siguiente artículo que vamos a analizar. Se vio que en Hubei, China, el 7.3% de los pacientes tenían palpitaciones en un análisis, en una corte de 137. Y los pacientes que iban a terapia, hasta el 44% presentaban palpitaciones. Se consideró que eran secundarios alteraciones en los electrolitos o arritmias preexistentes. Hasta el momento, la prevalencia de COVID-19 era desconocida y se sabe que la miocarditis en general, miocarditis no COVID, en otros pacientes, las arritmias ventriculares pueden estar hasta el 78% según el grado de daño. La fisiopatología de las arritmias para SARS-CoV-2 es la siguiente. Como primer lugar, se plantea daño directo a los cardiomiocitos con ruptura de la membrana plasmática y de la conducción eléctrica. En segundo, infección del pericardio con edema masivo, lo que conocemos como derrame pericárdico. Puede haber enfermedad isquémica microvascular con posible infección de los pericitos y puede haber arritmias por reentrada debido a fibrosis miocárdica o cicatrices que se presenten o que se hagan por esta infección. Y puede haber citoquinas inflamatorias que predisponen a la arritmogenicidad. Como tal, los mecanismos 1, 2 y 3 son de fase aguda, el 4 y el 5 es de fase crónica o de una miocarditis resuelta. Esto se repitió, ¿ok? Y aquí, en especial en la fase 5, con las citocinas proinflamatorias como la interleucina 6, que está elevada en los casos graves de SARS-CoV-2 en infección, produce este mecanismo, produce desplazamiento de la proteína desmosomal de la membrana del cardiomiocito. Esto como tal es arritmogénico porque lleva a muerte celular, reemplazo, fibrosis adiposa con disminución de la expresión de la proteína desmosomal y que esto es la etiología de las cardiomiopatías arritmogénicas. Esto es un dato verdaderamente interesante para esta infección en relación al corazón. Este es un resumen que presentan estos autores. Ya vimos, puede haber taquicardias supraventriculares, puede haber bradiarritmias por las citoquinas o puede haber taquicardias ventriculares ya en una fase ya más tardía o de recuperación. En especial, los hallazgos del electrocardiograma en COVID-19 son inespecíficos. Estamos pensando en miocarditis. Entonces, puede haber pericarditis con elevación del ST, como en el derrame pericárdico, que es lo que estamos viendo en el electrocardiograma de la izquierda. En el superior a la izquierda que vemos ABL-ABF, ese es un electrocardiograma de un paciente con derrame pericárdico. QT prolongado lo estamos viendo a la derecha. La prolongación del QT en pacientes que puede ser congénito o por medicamentos, como lo vamos a analizar más adelante. El electrocardiograma puede tener patrones de pseudoinfarto, puede haber estrasístoles ventriculares, puede haber bradiarritmias, incluso bloqueos AV completo que se observa en algunos casos de miocarditis. El diagnóstico diferencial de estos electrocardiogramas de estos pacientes debe de hacerse con síndrome coronario agudo, con sepsis, con cardiomiopatía inducida por estrés, el famoso síndrome de Takotsubo. En especial se menciona, y la miocarditis debe estar estudiada como tal completamente, y de eso para eso nos vamos a apoyar de la imagen. El estudio a la cabeza del paciente, aparte del electrocardiograma, y ya para imágenes, el ecocardiograma transtorácico. Si es posible, se prefiere hacer una resonancia magnética
si las condiciones del paciente lo permiten, para buscar criterios de Lewis y son datos de miocarditis. Lo que va a buscar la resonancia es edema cardíaco, daño celular e hiperemia capilar. Si no se puede hacer resonancia porque la resonancia magnética requiere de movimientos respiratorios, de apneas prolongadas, que puede ser que la condición respiratoria del paciente no lo permita, pues hacer un TAC de alta resolución buscando los datos que estamos mencionando. En este artículo se menciona que en cuanto a la biopsia miocárdica, endomiocárdica, la recomienda la American Heart Association y la Sociedad de Cardiología como una herramienta de diagnóstico, pero siempre hay que considerar que hay riesgo de contagio o de ser falso negativo. Es importante revisar el corazón al microscopio en los casos que mueren, de ser posible hacer necropsias, para ver qué cambios se está viendo en estas células de acuerdo a lo que hemos comentado hasta el momento. Hay que recordar que el tratamiento de la miocarditis, aquí les meto una pequeña llamada de atención, hay que recordar que la miocarditis en pediatría, que ahora sí les puedo hablar un poquito de niños, en Estados Unidos causa el 20% de las muertes súbitas. Generalmente estas miocarditis van precedidas de una infección de vías aéreas respiratorias o de diarrea. Y es muy interesante porque sí vemos nosotros que el 10 o 30% de esas miocarditis pueden desarrollar miocardiopatía dilatada. Por lo tanto, es muy importante que estos pacientes graves que estuvieron en terapia y que elevaron enzimas no se deben de perder y tenemos que vigilarla porque no sabemos cuáles de ellos a la larga, después de que pase esta fase aguda de pandemia, hagan miocardiopatía dilatada. Ahora sí, en cuanto al tratamiento, pues estos pacientes, sobre todo en adultos y niños, el tratamiento del choque cardiogénico consume una gran cantidad de inotrópicos. Se han acabado los vasopresores en un día en algún hospital de adultos. Hay que recordar que pueden requerir apoyo mecánico ventilatorio, ECMO, que ya mencionamos. En adultos se usan dispositivos de asistencia ventricular y balón de contrapulsación aórtico, que también se pueden usar en nuestros adolescentes si los tenemos disponibles. Esos medios de tratamiento. En general, en la miocarditis no COVID, la inmunoglobulina IB hasta el momento no se tiene una gran evidencia de utilidad, aunque se está usando en algunos hospitales. Para miocarditis no COVID, no nos gustaban los esteroides y de hecho se mencionaban que los corticosteroides favorecían la replicación viral. Pero recordemos que en caso COVID se está mencionando que en algunas terapias, sobre todo en adultos, disminuye la mortalidad hasta el 20%. Entonces, en lugar de este medicamento, la evolución y los estudios a la larga nos van a demostrar si hay lugar o no hay lugar. Hasta el momento parece que sí. Y para miocarditis no COVID, se recomendaba el tocilizumab para el tratamiento de la interleuquina 6, que hasta ahorita el mismo laboratorio dice que no es útil e incluso empezaron a clonar el tocilizumab, pero veremos a la larga cuál es el lugar de ese medicamento en la miocarditis por COVID-19. Hablando específicamente del tratamiento de las arritmias, las miocarditis pueden dar bradiarritmias y entonces el paciente puede requerir un marcapaso transitorio, hay que estar atentos y tenerlo a la mano. Las taquiarritmias pueden ser tratadas con lidocaína o mejiletina y es sumamente importante, como muchos artículos lo han demostrado, vigilar el segmento QT, sobre todo en las recetas de cocina que han aparecido en lugares de ciencia y en los de no ciencia más todavía, el tratamiento con macrólidos y antimaláricos. Sabemos que la hidroxicloroquina prolonga el QT y resulta que el ritonavir con lopinavir y la azitromicina tienen un metabolismo y son inhibidores de la CYP3A4 y eso nos está alterando el QT. Entonces, hay que estar muy pendientes del electro de estos pacientes. Tanto la American Heart Association como la Asociación Europea de Cardiología alertan sobre el uso de esteroides en la miocarditis, porque ellos plantean que causan daño renal, retención de sodio y puede estos mecanismos aumentar la disfunción ventricular, que es con lo que estamos tratando el día de hoy, ¿verdad?
A manera de tabla presentan estos documentos. Hay que pensar que si el paciente tiene disnea, respiraciones cortas, dolor torácico, taquicardia sinusal, choque cardiogénico o nuevos datos de falla cardíaca, hay que sospechar que el paciente tiene miocarditis. En la cama hay que hacer un electrocardiograma para detectar nuevas alteraciones de conducción y, si es necesario, diario, si está en tratamiento con algún medicamento de los que alteran el electrocardiograma, hay que hacer enzimas cardíacas, hay que hacer PCR, el diagnóstico apropiado, y si se puede, estar familiarizados con el eco trastorácico que tiene que hacer en la cama. El diagnóstico diferencial ya lo mencionamos, para estudio posterior, repetir el ecocardiograma transtorácico para documentar el daño cardíaco, realizar una resonancia magnética cuando las condiciones del paciente lo permitan, o la tomografía, o algunos pacientes para el diagnóstico diferencial incluso se pueden llevar a estudio angiográfico. Lo que ya mencionamos, pero aquí también lo hacen más abreviado, es importante, si se puede evitar, los tratamientos que son agentes negativos como el metoprolol, diltiazem, verapamil, si las condiciones del paciente lo permiten, lo que decíamos de los antiinflamatorios no esteroideos, que nos pueden exacerbar el daño renal y alterar la hemodinamia de los pacientes, el choque cardíaco, tratarlo como ya mencionamos, considerar las bradiarritmias, que hay que requerir marcapaso, las taquiarritmias, ya el tratamiento que mencionamos, y un resumen, pues, cuidar mucho la prolongación del segmento QT. Hasta aquí ese artículo. Yo quiero comentarles, ya se ha tratado, he estado viendo estas conferencias excelentes. Al inicio se trató el síndrome inflamatorio multisistémico. Aparentemente se trata que es diferente que el Kawasaki, pero se está demostrando que hay daño en las coronarias, que hay endotelitis y que hay aneurismas coronarios. No podemos diferenciar si no van a tener la evolución. Yo les presento esta tesis que se hizo este año, que me tocó coordinar con uno de nuestros residentes del doctor Crevalud. Nosotros llevamos 10 pacientes revascularizados por Kawasaki. Nuestro primer paciente fue en 2004. La mortalidad como revascularización es cero. Se presenta más en hombres. Las arterias dañadas. Puede haber aneurismas y estenosis, pero aquí lo más importante es la estenosis, porque esa es la que va a dar infartos y la que va a hacer que hay que revascularizar preventivamente a los pacientes. Las arterias dañadas pueden ser 3 arterias, 2 arterias, y en el menor de los casos 1 arteria. La función ventricular solo en 3 pacientes no estaba alterada y va aumentando el daño de alteración. Y algunos pacientes, a pesar de la revascularización, un paciente ya tiene un stent por obstrucción del injerto de la revascularización. Todos los pacientes tienen TAC de control y no podemos saber qué daño a la larga van a tener estos pacientes que están teniendo alteraciones coronarias. Por lo tanto, este tipo de pacientes, vuelvo a decirlo, no, ya lo dimos de alta y ya no lo vigilo. Idealmente hay que vigilarlos, y si llegan a los 18 años, pues hay que mandarlos a los que no son asegurados o del ISSSTE al Instituto Nacional de Cardiología, porque en Kawasaki los pacientes tienen predisposición a infarto en edades más tempranas y hay que tratar de que los pacientes, o hay que evitar que estos pacientes se infarten. ¿Qué va a pasar con estos pacientes? No lo sé, pero considero que es muy importante la vigilancia. Buscando la información, encontré este artículo muy interesante, ya ahora sí que dentro de mi cáncer oficial son las cardiopatías congénitas, y es el impacto del SARS-CoV-2 en los pacientes con cardiopatía congénita. Por supuesto que son pacientes de alto riesgo. ¿Y por qué son pacientes de alto riesgo? Esto le hizo John Jairo, es un cardiólogo que radica en Colombia y alguna vez estuvo de residente con nosotros. Pues, en los países latinos tenemos pacientes que no están resueltas las cardiopatías por cuestiones económicas, y todos los pacientes que mantienen hipertensión pulmonar, pues son de alto riesgo. ¿Por qué? Porque la inflamación de la vía aérea aumenta el grado de hipertensión y deteriora el esfuerzo cardiovascular. Lo mismo aplica para los pacientes que están corregidos o no de un problema valvular, ya sea en la insuficiencia pulmonar del paciente postquirúrgico, en la insuficiencia aórtica de un paciente que fue dilatado de la válvula en etapas
de la infancia o pequeñito, o un paciente con Epstein que no se ha corregido, la repercusión hemodinámica y la función ventricular y la hipertensión pulmonar son deleterias para estos pacientes y los hace pacientes de alto riesgo. Las arritmias son muy frecuentes en los pacientes que están operados y pueden estar presentes en el 80% de los pacientes operados. Y esto en China lo analizaron y lo vieron en pacientes de cardiopatía congénita en 16.7% de una muestra de 138 pacientes. La hipoxemia feliz es la que vemos los cardiólogos pediatras. Vemos niños con falot moradísimos corriendo y ahí es difícil saber cuando se está agregando, salvo la sintomatología respiratoria, el problema de COVID. Mientras no estén resueltos, yo he visto muchas hipoxemias felices, claro que no son COVID, pero hay que estar muy pendientes de este punto. La falla cardíaca y la hipertensión pulmonar, hipertensión sistémica, como ya lo hemos visto, son deleterios para estos pacientes. Dentro de las otras alteraciones que tienen los pacientes con cardiopatía congénita son problemas de inmunidad, como los pacientes que tienen tetralogía de Fallot y que muchos son portadores del famoso de lesión 22Q11, donde entra el DiGeorge y muchas otras alteraciones. Esta es una suposición porque no está demostrada, pero sí sabemos que tienen alteración de la inmunidad. Los pacientes con cardiopatías congénitas tienen un estado proinflamatorio con elevación tanto del factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6. El Kawasaki y COVID-19, pues ya vimos, y en Bérgamo aumentó el Kawasaki en este año a 30% en relación a los últimos 5 años. Sabemos las alteraciones hematológicas de este tipo de pacientes, cardiópatas que tienen policitemia, trombocitopenia y favorece trombosis periférica, de vasos grandes, deficiencia de hierro, disminución de la capacidad respiratoria, incluso en pacientes con Fontan, disfunción de órgano blanco en el hígado de los pacientes que tienen una circulación tipo Fontan, la hipoxia en el cerebro de los cardiópatas muy cianóticos, en riñón, hígado y en cardiopatías cianógenas, y a veces hay fibrosis de estos órganos. El daño renal por COVID-19, al menos en esta revisión, está demostrada en el 0.5 al 15% de los pacientes, lo que complica aún más. Y no se diga en las cardiopatías muy complejas, que son los síndromes isomórficos o de heterotaxia visceral, los que tienen la variedad esplénica, pues tienen muchos problemas de inmunidad, ¿verdad? Y nada más 3 palabras. En esta misma revisión, él hace los efectos colaterales de la pandemia del virus SARS-CoV-2 en cardiopatías congénitas. ¿Qué pasa con los pacientes con cardiopatía congénita? No acuden a consulta por la distancia o el temor de infectarse. Está habiendo cambios en la política de salud de todos los países. Las enfermedades cardiovasculares con esta pandemia pasaron a segundo término, hubo cierre preventivos de servicio de salud, hay infección del personal, lo que hace que haya menos gente disponible para atender este tipo de pacientes, hay transformación de hospitales especializados a hospitales COVID, hay disminución de las finanzas de la familia y no puede ir a la revisión, hay cambios en las prioridades de la educación en los residentes, pues los residentes de todas las áreas tuvieron que entrar a cuidar pacientes COVID y descuidar su entrenamiento de su área, no se diga a los cardiólogos o los que van en adiestramiento de cardiología pediátrica, que son nuestro tipo de residentes y sus áreas afines. El desgaste mental y estrés del personal de salud, todo eso ha ido en detrimento de la atención de los pacientes con cardiopatía congénita en esta pandemia. Mi conclusión personal es que el virus SARS-CoV-2 es un virus cardiotropo. Debemos documentar el daño cardíaco con marcadores celulares y determinar si está presente como tal una miocarditis por COVID-19 como una nueva identidad. Los pacientes con cardiopatía congénita son una población de alto riesgo. La evolución a futuro, tanto de esos pacientes como de nosotros, es incierta. Por lo tanto, hasta el momento, lo único que podemos hacer, porque no hay tratamiento específico, es seguir usando todas las medidas de protección que estén a nuestra mano y nunca sobrará algo, sobre todo cuando estamos presentes con un paciente así. Los pacientes afectados y principalmente hospitalizados requieren de rehabilitación
respiratoria, cardíaca, física y psicológica. En general, rehabilitación de la salud de estos pacientes y de la salud de las naciones, de los países afectados. Yo con esto termino. Agradezco su atención. Espero que haya sido de su agrado. Y eso fue lo que yo revisé para esta presentación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Emilia, por su excelente presentación. Gracias. Bueno, entonces vamos a proseguir con la siguiente charla, es manifestaciones dérmicas en el paciente con COVID-19 y casos clínicos. Presentarán esta ponencia las dos doctoras, la doctora Adriana Valencia, es licenciada en medicina egresada de la Universidad de La Salle, pediatra y dermatólogo pediatra egresada del Hospital Infantil de México. Es médico adscrito al servicio de dermatología en el mismo hospital y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Y también nos va a hacer el favor de presentar la doctora Mirna Toledo. Ella es licenciada en medicina, egresada de la Universidad de La Salle, pediatra y dermatóloga pediatra, egresada del Hospital Infantil de México. Es maestra en ciencias médicas por la UNAM y profesora adjunto de dermatología y también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Gracias a ambas doctoras por darnos esta ponencia. Bienvenidas. Gracias. Si nos pueden ayudar a poner la presentación, doctora, muchas gracias. Sí, ahorita en un momento la ponen, doctora. Gracias. Pues aprovecho estos momentos para agradecer a la doctora Mara Medeiros y a la UNAM la gran oportunidad de estar el día de hoy con ustedes y pues tratar de transmitirles o compartir con ustedes la experiencia que hemos adquirido en el hospital en pacientes pediátricos con COVID y lesiones cutáneas. En un momentito pues vamos a compartir esto con ustedes. Muchas gracias. Pues como les comentaba, vamos a revisar las manifestaciones cutáneas en el paciente pediátrico con COVID-19 y vamos a revisar algunos casos clínicos de nuestro hospital. Y pues esto no es un trabajo exclusivamente de dos personas, realmente representa el esfuerzo y el trabajo en equipo. Y aquí quiero recordar unas palabras que me mencionó la doctora de neumología de nuestro hospital cuando le dije, doctora, queremos recabar todas las manifestaciones de nuestros pacientes del hospital. Y ella me dijo, si cada uno tenemos limones, vamos a hacer limonada. Y realmente lo que hoy vamos a revisar es la limonada producto del esfuerzo y trabajo, sí, de nuestros residentes, la doctora Luciana del Carmen Ganosa, el doctor Jorge Alejandro López Gamboa, pero no solo ellos, todos nuestros residentes, todo el equipo de dermatología ha estado ahí para captar a los niños en las guardias, para poder compartirnos los casos clínicos, para tomar las fotografías, para ir a los diferentes servicios y recabar la información. Y es el trabajo en equipo y multidisciplinario de nuestra institución, la terapia intensiva, urgencias, nefrología, reumatología, neonatología y neumo, que nos ayudaron a mostrar el día de hoy esta limonada. Vamos a iniciar pues revisando un poco de la literatura. En realidad esta es la clasificación y el reporte de casos más amplio que pues todos hemos ya revisado. Se realizó en España, ellos revisaron 375 casos. No diferenciaron entre pacientes pediátricos y de adultos y de hecho la mayor parte de las fotos que está en esa revisión es una revisión de adultos. Ellos dividieron a los casos en urticariales,
pseudoperniosis, lesiones vesiculares, libedorreticulares y maculopapulares. Y dentro de las maculopapulares, ellos consideraron pityriasis rosada like, erupción perifolicular, eritema multiforme, lesiones pseudovesiculares o con costras, lesiones purpúricas, la presencia de un exantema morbiliforme propiamente y eritema palmar. Así es como ellos dividen sus fotografías y los dividen. Y esto también es muy interesante en casos que tuvieron prueba positiva y otros que se quedaron como sospechosos porque no tuvieron prueba positiva, que pues les comento que es importante porque ya vamos a ver que eso es una constante, sobre todo en los pacientes pediátricos. Dentro de la revisión que hicimos de la literatura, las grandes series son de los españoles y de los italianos, en particular el doctor Recalti, y ellos mencionan en general que las manifestaciones cutáneas se pueden presentar desde el 4 hasta el 20% de los pacientes con COVID-19. Van a ser muy diversas, eso ya lo vamos a revisar durante la presentación. Y quiero hacer brevemente la revisión de los mecanismos que se han propuesto de por qué tienen lesiones cutáneas nuestros pacientes. En primer lugar, se habla de vasculitis de pequeños y medianos vasos asociados a mimetismo molecular del virus con algunos receptores celulares. Tienen el 50% de los pacientes, aún los pacientes pediátricos, un estado protrombótico que nos va a dar lesiones purpúricas, ya lo vamos a revisar. Y por otro lado, pues también puede haber algunas situaciones no asociadas al virus, sino a la situación en general, como reacción adversa a medicamentos, se habla de dermatitis irritativa o por contacto y trauma por presión. Los niños están en casa, los niños están jugando, entonces algunas lesiones acrales sobre todo se han relacionado con esta posibilidad. Ahora bien, me gustó esta revisión o esta publicación de los anales de pediatría porque ellos mencionan estos dos casos de pacientes pediátricos y ya proponen la posibilidad de que las erupciones cutáneas pueden ser una manifestación única o asociada a sintomatología leve en los pequeños pacientes, y esto lo tenemos que considerar. Ahora bien, quiero hacer esta revisión de este algoritmo que se propone por la Academia Americana de Dermatología en su revista, en la cual pues está calientito desde agosto de este año. Ellos dividen las erupciones cutáneas por COVID-19 en lesiones que no desaparecen a la presión, aquellos que desaparecen a la presión y vesículas o costras con erupción vesicular. En cuanto a las que no desaparecen, hablan de una erupción generalizada con petequias, las lesiones acrales por isquemia y el patrón reticular o libedo reticularis. Mientras que las que desaparecen a la presión, la dividen en ronchas y dermografismo. Esto es, vean aquí escribieron COVID, claramente se desencadenó una roncha pues al friccionar la piel. Las que no tienen ronchas propiamente, pero que como vemos sí desaparecen a la presión, y esto es una erupción eritematosa, y pues ya les había mencionado las vesiculares o con costras. Fíjense que yo revisando todas las publicaciones que mencionan vesículas, me llama mucho la atención que la mayor parte de ellas yo veo pápulas, algunas pueden parecer vesículas, pero no son vesículas propiamente como las que vemos en la varicela o algunas otras entidades. Ya lo vamos a revisar. Bueno, nosotros dividimos a nuestros pacientes y a sus manifestaciones en aquellos que tienen erupciones maculares, maculopapulares, urticaria, vesículas. Particularmente vamos a hablar del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, tiene características muy especiales en cuanto a la piel, eritema multiforme, lesiones acrales, purpúricas y otras. Yo empezaré y la doctora Toledo nos va a hacer favor de revisar el resto y a darnos como la visión de todos los casos que hemos tenido en el hospital. Vamos a iniciar con el exantema macular o maculopapular. Este predomina en tronco y la región proximal de extremidades. ¿Por qué es importante? Porque 77.8% de las lesiones cutáneas descritas en la literatura son de estos tipos. Se describen con mayor frecuencia en los primeros días de la enfermedad y se asocian a otros síntomas normalmente del cuadro. Es muy raro que se presente en el día 10 o posterior y pues por lo tanto será útil el que presente este tipo de cuadros para sospechar el diagnóstico.
En los niños puede ser la única manifestación, como ya habíamos platicado, o asociarse a síntomas leves y se puede asociar al síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Estos son dos casos distintos que queremos mostrarles. Esta pequeñita se internó en el hospital, es un paciente de 9 meses de edad, tenía un familiar en primer grado positivo con COVID. La prueba de PCR fue negativa, pero llegó al hospital con una historia de fiebre de 3 días y este exantema máculo-papular. Y bueno, a diferencia, este pequeñito nunca se tuvo que internar. De hecho, fue una consulta a distancia que hicimos por teledermatología. Este pequeñito tenía este exantema máculo-papular, es un chiquito de 8 meses de edad, pero pues aquí lo importante es que el papá era positivo y el pequeñito tuvo solamente un evento de fiebre de 38 grados, el exantema, y exclusivamente eso duró por 7 días, se quitó y el bebé estuvo muy bien. Ahora bien, la urticaria. La urticaria es una manifestación que todos ya sabemos que puede asociarse a infecciones virales. Antes del COVID sabíamos que dentro de las causas más frecuentes estaba el herpes y micoplasma. Ahora se agrega COVID. ¿Por qué importa? Porque el 17% de las manifestaciones en piel son de este tipo. Se ha descrito con mayor frecuencia en los primeros 2 días de la enfermedad. Nuevamente, por lo tanto, es útil para sospechar el diagnóstico, o sea, como en nuestra mente, dentro de todas las posibilidades diagnósticas de urticaria aguda, tiene que estar COVID, interrogarlo, buscarlo. En adultos, con frecuencia se asocia a otros datos de la enfermedad y en niños, en general, tiene síntomas leves y el tratamiento es sintomático. Nuevamente, este pequeñito, pues es muy importante lo que hoy hemos aprendido con el COVID. Podemos hacer consultas a distancia y ayudar a las personas. Este bebé de 5 meses de edad nos interconsultaron de Tijuana porque tenía estas lesiones urticariales. El bebito había tenido nuevamente un solo cuadro de fiebre, un solo día había tenido 2 evacuaciones disminuidas de consistencia y esa fue toda su sintomatología, pero ambos papás positivos. Y por otro lado, este pequeño de 5 años nos interconsulta de Puerto Vallarta, la mami positiva, el niño había tenido 10 días antes vómito y fiebre en una sola ocasión, dolor abdominal que remitió en 2 días, y al 10º día, que es lo interesante de este pequeño, presenta urticaria. Nuevamente, como único dato agregado, y realmente el pequeño en muy buenas condiciones. Ahora bien, el exantema vesicular. Se refiere en la literatura 4.5 a 5.6 de las lesiones cutáneas. Afecta nuevamente el tronco de manera predominante. Es muy raro en niños. Les muestro esta revisión, que es la más amplia de lesiones vesiculares que están publicadas. Es de julio del 2020 y ellos hablan de 22 pacientes, la mayoría son adultos, solo uno es niño de 8 años y de hecho son adultos y adultos mayores en muchas ocasiones. Quiero agradecer al doctor Herrera del Hospital General Regional 251 del IMSS en Metepec y a la doctora Karina Landín que nos ayudaron a tener estas fotografías, son de ellos, es su caso, pero sí tenía vesículas, como ustedes pueden ver, esta pequeñita, es una nena de 11 años de edad con enfermedad renal crónica terminal que acudía al hospital para su hemodiálisis, todo parece indicar pues, que fue en el hospital donde adquirió COVID, y acude al hospital con estas lesiones, fiebre y exantema de 1 semana de evolución. En cuanto a la enfermedad inflamatoria multisistémica en pediatría, no es el objetivo revisar esta enfermedad, se ha revisado de manera magistral en el curso, todos sabemos que son pacientes menores de 21 años con fiebre y afectación multisistémica. En cuanto a la piel, esta es la primera publicación que se reportó este caso en abril del 2020 y vean la dermatosis, es mi objetivo que no la aprendamos, son máculas eritematosas, eritema multiforme que tiende a confluir con eritema conjuntival que no tiene secreción. El compromiso cutáneo en estos pacientes se presenta en el 52% de los casos, conjuntival en 45% de los casos, pero lo interesante de esta entidad, lo apasionante, es que puede tener casi cualquier expresión de la piel. Exantema macular, máculo-papular, eritema multiforme y pues tiende a confluir como ya lo vimos. Por otro lado, será muy frecuente el compromiso de palmas y plantas con edema y puede también presentar lesiones acrales y purpúricas cuando tiene compromiso hematológico, sobre todo pues, con datos de procoagulación.
Entonces, este pacientita es de nuestro hospital, veamos aquí el eritema conjuntival, el exantema máculo-papular, nuevamente con predominio en el tronco, hay que aprenderlo, y bueno, esta pequeña sí tuvo que requerir intubación porque llegó al hospital con datos de choque. Por otro lado, este pequeño, yo agradezco pues a un amigo mío que me prestó las fotos de su pequeño de 10 años, me interconsultan, es un niño de 10 años que llevaba 5 días de fiebre, este exantema, y fue la razón por la que la mamá me habló, porque ya llevaba 48 horas con el exantema, eritema conjuntival, yo me angustio, tomamos todos los laboratorios, sí tenía datos de compromiso hematológico, tenía dímero ED elevado y algunos otros marcadores, pero gracias a Dios no tuvo compromiso cardiovascular y no requirió mayor cosa, solamente se dejó con tratamiento pues anticoagulante y con aspirina. Y este es el mismo caso de una pequeñita de 5 años de edad, ella sí se internó porque llevaba 10 días de fiebre, presenta este exantema, incluso ya tenía datos pues, de ataque al estado general. Sin embargo, pues se hace nuevamente toda la valoración, solo tuvo dímero D elevado, no tenía ninguna otra alteración que nos llamara la atención, la valoración cardiovascular estuvo perfecta, pulmonar también y pudo egresarse en muy buenas condiciones. Dejo la palabra a la doctora Toledo. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuando con el tema, vamos a hablar sobre la siguiente tipo de manifestaciones cutáneas, que serían las lesiones sacrales. Estas se pueden presentar con diferentes manifestaciones. Una de ellas es la acroisquemia, que es de las que encontramos con menos frecuencia. Se menciona que el COVID va a tener un estado de hipercoagulación como tal, lo cual todos sabemos ya muy bien que vamos a encontrar el dímero D elevado, productos de degradación del fibrinógeno y tiempo prolongado de protrombina. ¿Cómo es que nosotros podamos darnos cuenta de esto? Pues es que vamos a encontrar discreta cianosis en los dedos de las manos y los pies, es por eso que son lesiones sacrales. Después de presentar esta cianosis, no es el caso, no nos ha tocado ver algún niño que pueda tener ampollas como tal y necrosis, pero sí podemos encontrar algunos en donde se ve la cianosis como tal. Esto se ha relacionado en la literatura con un incremento en la mortalidad hasta del 15%. En los pacientes que se ha podido realizar biopsia, lo que se han encontrado son pequeños trombos hialinos, algunos con tal contenido de fibrina, que se encuentran en los microvasos de la piel. Les muestro aquí adelante uno de nuestros pacientes internados, en los cuales podemos observar discretamente el cambio de coloración entre eritematoso y entre violáceo, prácticamente en las palmas y en las plantas. Esta pacientita, lógicamente, presentaba otros datos generales y esto nos hablaba también de gravedad. Los otros tipos de lesiones acrales que podemos encontrar son las lesiones que se llaman tipo Sabañón. Y aquí quisiera yo comentar, ha habido un poquito, nosotros no utilizamos mucho este término, sin embargo, les podemos decir tipo Sabañón o perniosis a las lesiones que nos van a dar inflamación, sobre todo este tipo de manchas eritematosas que generalmente son en regiones acrales y que normalmente se relacionan con la presencia de frío. A eso es a lo que le llamamos tipo Sabañón o perniosis. Pero aquí como no son causadas por el frío como tal, por eso se dice que son como tipo perniosis o Sabañón like. Estos generalmente se han asociado tanto en adultos como en niños con casos muy leves. Incluso hay series de estudios italianos en donde se han estudiado varios niños que han tenido este tipo de manifestaciones en los cuales no han salido ni con PCR ni con inmunoglobulinas, ya sea IgG o IgM positivas, y se ha puesto en duda si realmente se relaciona al coronavirus o no. Sin embargo, lógicamente tenemos que descartar que estos pacientes pudieran tener alguna perniosis real, es decir, sí causado por el frío, o que sean algún tipo de Sabañón o perniosis causadas por alguna enfermedad autoinmune, como sería el lupus, ¿no? Se van a resolver generalmente en 2 a 4 semanas, de acuerdo a la gravedad. Se puede relacionar hasta en el 19% de los pacientes, y lo que refieren los pacientes es un poco de ardor o de dolor. Nuestros pacientes lo que referían un poco, en los que podíamos nosotros corroborar, es un poco de dolor en las extremidades. En algunos niños prácticamente puede ser la única manifestación que presenten y se va a resolver a las pocas semanas. Aquí les muestro adelante
otras fotografías con más acercamiento. En algunos casos solamente se ve un poco del eritema, sin embargo se ve la inflamación y se ve un poquito el aumento de volumen en las extremidades, sobre todo en la falange distal. Aquí en la planta del pie podemos observar muy bien el color eritematoso y que nos va a incluir prácticamente la planta y todas las falanges. El otro tipo de exantema sería el petequial o el purpúrico. Aquí podemos encontrar nuestras pequeñas lesiones, nuestras pequeñas petequias o nuestras lesiones que generalmente se van a relacionar a iniciar posteriormente de la sintomatología sistémica. Aquí lo que se ha visto en las biopsias que se han hecho es una vasculopatía. Va a haber también depósitos de componentes del complemento, que es algo muy interesante, que se ha hecho incluso en pacientes con piel normal o con piel afectada. Se ha comparado y en los dos encontramos este tipo de depósito de complemento. Se ha relacionado con enfermedad leve, sin embargo, conforme aumenta la cantidad de púrpura o de petequias que tenemos, se puede relacionar con la gravedad. Es muy importante aquí hacer el diagnóstico diferencial, que no sea un exantema por medicamento. Sabemos que estos pacientes, cuando ya llegan graves, pues van a recibir muchos medicamentos y esto puede ser ocasionado por este tipo de padecimientos, o que tengamos que hacer un diagnóstico diferencial con alguna otra de exantemas virales. Les muestro aquí estas pequeñas petequias que encontramos en la orejita, en los brazos e incluso en las extremidades. Es muy importante, incluso se han reportado casos en donde hay manifestaciones cutáneas tanto con COVID y dengue. Entonces tenemos en zonas endémicas que poder distinguir cuál es el factor epidemiológico que nos va a orientar hacia el diagnóstico. Tenemos nosotros que ser muy claros para poder saber o atribuir que realmente sea causado por COVID. Aquí les muestro uno de los casos más graves. Como tal, podemos ver que hay una mayor eritema en las orejitas, una púrpura franca prácticamente, muy, muy eritematosa. Y en algunos pacientes, nosotros solamente tuvimos un paciente con lívido reticular, también está descrito dentro de las lesiones vasculares, y todo esto lo podemos encontrar en este apartado. También, aunque es en menos proporción, se ha descrito en algunos pacientes que tienen eritema multiforme like, o sea, sí nos presentan los datos, las características. Les muestro aquí, vemos perfectamente bien los tres anillos, el primero un poquito blanquecino, el segundo eritematoso y el centro blanco, es decir, nuestra lesión en diana. Esto generalmente lo encontramos secundario también a alguna de las otras manifestaciones, como es el presentar lesiones sacrales, es decir, ya en pacientes que tienen manifestaciones sistémicas como tal. Y es muy importante aquí, ahorita realmente la verdad es que pensamos que todo es COVID y a veces se nos olvida o obviamos alguno de los diagnósticos lógicos. Hay que hacer el interrogatorio intencionado hacia virus herpes, que sabemos que es la causa más frecuente, ¿no? Se menciona prácticamente en el 10% de los pacientes, pero son muy raros los casos. Nosotros tenemos un solo paciente con este diagnóstico. Aquí les muestro las fotografías. Este es un chiquito de 7 años de edad que tenía 7 días de evolución, principalmente presentando fiebre, posteriormente empezó con diarrea, con vómito y empezó con estas lesiones de tipo, más que nada las lesiones diana, que empezaron de presencia primero en la región proximal de las extremidades y posteriormente pues se diseminó ya prácticamente a tronco y se diseminó hacia las extremidades inferiores en su cara posterior. Este paciente posteriormente, lógicamente, lo que tenía era el antecedente de que sus padres tenían el antecedente de la enfermedad y con esto prácticamente se confirmó el diagnóstico al realizar la prueba serológica. Uno de los que son más raros, sin embargo, también es importante mencionar, son el tipo de lesiones como pitiriasis rosada like. Son muy pocos casos, sin embargo, se han relacionado con gravedad. También tenemos un caso de este tipo de pacientitos. Cuando se ha podido hacer biopsia en estos pacientes, solamente se encuentra espongiosis, es decir, inflamación del epidermis. Encontramos también la dermis papilar edematosa y un poco de infiltrado linfocitario, ¿sí? Es muy importante mencionar, en nuestra serie que voy a comentar más adelante, solamente hemos podido tomar dos biopsias debido a la dificultad de estos pacientes. Sin embargo, pues nos han reportado prácticamente casi sin cambios. Es decir, son muy, muy sutiles los cambios que encontramos. A continuación les voy a presentar la experiencia que tenemos en el servicio de dermatología del Hospital Infantil. Como mencionaba la doctora Valencia, esto ha sido un trabajo en equipo y ha sido un trabajo de muchas especialidades y muchos servicios. Hasta el momento, desde que iniciamos este padecimiento, esta pandemia de marzo a agosto, tenemos diagnosticado
identificados en el Hospital Infantil de México 230 pacientes positivos con COVID, de los cuales solamente 27 tienen manifestaciones cutáneas o solamente son las que se han interconsultado al servicio de dermatología. Es decir, hablamos más o menos de un 11% de los pacientes positivos por COVID. La edad que hemos visto es desde los 4 meses hasta los 17 años, 2 meses, con un promedio de 6 años, 1 mes. Prácticamente no ha habido predominio de género. Tenemos el sexo masculino del 52% y el femenino del 48%. Llama la atención que, pues, sí, el 70% de los pacientes son previamente sanos. Recordemos que el hospital es un hospital de concentración, un hospital de tercer nivel. Entonces, el resto de los pacientes, casi el 30%, pues, son pacientes que tenían alguna patología previa, ya sea fibrosis quística, ya sea lupus, etcétera, ¿no? Algún otro tipo de padecimiento. Nuestro hospital, pues lógicamente al estar ubicado en Ciudad de México, vamos a recibir pacientes prácticamente de la región central, principalmente van a ser de Ciudad de México, en donde pues lógicamente encontramos más del 60-70% del Estado de México, otro tanto, y los que menos podemos encontrar de Morelos, Puebla, Hidalgo y algunos otros más alejados. Sin embargo, pues esto sería representativo solamente como del centro de la República Mexicana, ¿no? Algo muy interesante en cuanto a los síntomas y que ya está descrito en la literatura y nosotros corroboramos aquí, serían los síntomas que van a estar relacionados con la edad pediátrica. En nuestros pacientes, prácticamente más del 60%, 20 pacientes presentarán fiebre, es lo que más se encontraba en todos los pacientes, y de ahí pues prácticamente los datos gastrointestinales, es decir, la presencia de fiebre, la presencia de diarrea, la presencia de vómito y de dolor abdominal. Esto es prácticamente lo que nos llevó casi todos los pacientes con sintomatología. Si nosotros vemos, pues la tos seca se presentaba solamente en el 15% de los pacientes, es decir, en 6 pacientes, de ahí rinorrea en 3 pacientes, disnea, dolor torácico y adinamia sí en 8 pacientes como tal. Es decir, prácticamente los síntomas gastrointestinales son los que predominaron en los pacientes que nosotros vimos en el hospital. En cuanto al número de días de evolución que llevaba la dermatosis, es muy interesante comentar que algunos pacientes llevaban 7-8 días de síntomas generales, es decir, de la diarrea, del vómito, etcétera, pero de la dermatosis, la gran mayoría de los pacientes y con lo que nos encontramos es que muchos van a estar distribuidos en los 3 primeros días de síntomas, es decir, si el niño presentaba diarrea, dolor abdominal, etcétera, el paciente, los papás lo manejaban en casa, sin embargo, cuando empezaba la dermatosis era como una señal de alarma. Es decir, pues prácticamente el 75% de nuestros pacientes tenían de 1 a 3 días de haber iniciado la dermatosis. Hay un pequeño porcentaje que son los datos de piel que se agregaron ya en pacientes hospitalizados o que llevaban ya prácticamente casi 14 días. Pero es muy interesante ver que llevaban 1, 2 o 3 días de evolución. Es decir, como que sí les llamaba la atención al familiar o al cuidador y acudía con ellos a consulta para poder realizar algún tipo de diagnóstico o tratamiento. ¿Cuáles fueron las lesiones? Ya mencionaba la doctora Valencia que las más frecuentes son las máculos o maculopapulares. Con esto lo corroboramos, prácticamente el 85% de nuestros pacientes presentaban lesiones maculares, de ahí posteriormente algunas pápulas y ronchas, así como escama. De ahí prácticamente encontramos una diversidad en cuanto a las lesiones elementales. Sin embargo, al nosotros dividirlo en cuanto al segmento corporal involucrado, lo que encontramos es que lo más afectado en 20 pacientes, es decir, en más prácticamente en el 80% de los pacientes, el tronco anterior es el que se encontraba afectado, seguido de prácticamente las extremidades superiores. Si nosotros tomamos en cuenta casi la gran mayoría tuvo lesiones en tronco, en extremidades superiores e inferiores. Aquí hicimos un específico de ver cuántos tenían afección de pies y de manos, por lo que mencionábamos de las lesiones sacrales en estos pacientes, y vimos que de ahí pues prácticamente sería la cabeza y los genitales y cuello serían los que se encuentran afectados con menos frecuencia. Pero lo más característico es la presencia de lesiones en tronco. También, en cuanto al tipo de exantema, como mencionaba la doctora Valencia, que se clasificó, lo más frecuente fue el exantema macular, que esto lo encontramos prácticamente en más del 65% de los pacientes, seguidos del maculopapular, de urticaria. No tuvimos ningún paciente con lesión vesicular, por eso se mencionaba que es muy raro lo que reportan en la literatura, aunque reportan menos de un 5%, nosotros no tuvimos ningún paciente y encontramos vasculitis en 6 pacientes. Aquí pusimos el PIM como que lo presentan 13 pacientes, es decir, prácticamente el 50% de nuestros pacientes. Y esto es porque, como mencionaba la doctora Valencia, presentan diferentes manifestaciones. Podían presentar exantema maculopapular, podían presentar algún tipo de vasculitis o urticaria, es decir, tenían
manifestaciones mixtas. El número de días de estancia hospitalaria, 6 pacientes, es decir, el 22%, solamente se manejaron en forma ambulatoria. De ahí se fue desde 2 días hasta 46 días prácticamente. El promedio pues sería más o menos entre 8 a 9 días de estancia intrahospitalaria. ¿Cuáles fueron las complicaciones? Sobre todo fue en los pacientes con PIMS, en donde encontramos que lo más frecuente fueron alteraciones hematológicas, que ya se han hablado de ellas, gastrointestinales, cardíacas, pulmonares y renales. Solamente tenemos reportadas 2 defunciones, son pacientes previamente con alguna patología que tenían inmunocompromiso, es decir, solamente el 7.4% de nuestros pacientes. A continuación, le cedo la palabra a la doctora Valencia para que nos comente las conclusiones. Muchas gracias. Pues como conclusión de nuestros hallazgos, les podemos mencionar que la presencia de dermatosis relacionadas con COVID-19 nos debe ayudar a sospechar el diagnóstico y a buscarlo. Como ya mencionamos, el exantema macular y maculopapular es lo más frecuente. El PIMS, pues es toda una gama de posibilidades en cuanto a la piel y pues también tenemos que conocerlas todas para sospecharlo. Las lesiones purpúricas de manera general, podemos mencionarles que se asocian a manifestaciones graves de la enfermedad y pues como ya se mencionó, las manifestaciones cutáneas pueden presentarse de manera aislada o con síntomas muy leves, por lo cual el que el paciente esté muy bien no debe descartar el que busquemos este diagnóstico y menos ahora que estamos en época de pandemia. Puede ser resultado de la infección viral, consecuencia de alteraciones sistémicas o medicamentos, entonces tampoco hay que casarnos con que todo lo que encontremos en la piel en un paciente definitivo estará relacionado al virus. Y el reconocimiento temprano de los signos cutáneos asociados con complicaciones graves nos van a ayudar al manejo temprano y esencial para mejorar la evolución del paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctoras. Como siempre, un gusto escucharles a todos. Estas charlas han sido muy enriquecedoras. Hemos visto cómo este nuevo fantasma que tenemos llamado coronavirus nos ha dado grandes lecciones en todos los órganos que involucra e inclusive lo que pensábamos ya conocido lo estamos reconociendo desde el punto de vista dérmico, desde el punto de vista cardiológico. Pero uno de los temas que yo creo que nos ha causado todavía más shock a algunos es todo lo que tiene que ver con el aspecto neurológico. Es un gusto para mí presentarles al doctor Michel Gutiérrez Ceniceros. Él es egresado de la Facultad de Durango, hizo pediatría en el Niño Poblano, hizo su especialidad en neurología en el Hospital Infantil Federico Gómez y tiene un máster en la Universidad de Alcalá. Él nos va a hablar de todas esas manifestaciones neurológicas que hay en el paciente con COVID-19. Muchas gracias, doctor. Hola, ¿cómo están? Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y como bien dices, justamente un tema que ha sido relevante en las últimas semanas, meses, en relación al COVID, es la afección neurológica, porque si bien por la mera afección al sistema nervioso central podría considerarse de riesgo, es una de las que se está, de las que se encuentra en mayor investigación actualmente. Hice una pequeña agenda de algunos puntos que trataremos. Hemos hablado mucho de antecedentes, trataré de ser breve y orientarlos un poco a la importancia en la afección neurológica. La fisiopatogenia muy particular, que es única en el sistema nervioso central. Y cómo es que manejamos las enfermedades preexistentes y cuáles son detonadas y por el COVID. Yo creo que lo más importante es qué hay después del COVID, porque si bien sabemos qué hay después del COVID a nivel pulmonar, a nivel renal, todavía no hay una certeza de qué pasa a nivel del sistema nervioso central en aquel paciente que presentó estos síntomas. Algo importante que tocaremos es la enfermedad neuropsiquiátrica y el confinamiento como detonante de enfermedad psiquiátrica. Para empezar, estamos ya, creo ya a muchos meses de que esto inició. El primer caso fue reportado el 16 de noviembre, ya la serie de casos
en ascenso, fue reportado en Wuhan en diciembre del 2019, y de ahí se ha montado toda una respuesta a nivel mundial, o un intento de respuesta en algunos casos, donde ha sido a través de la investigación, a través de la información, que hemos ido accediendo a mejores opciones y conocimiento del tratamiento. Si bien esta es la pandemia de mayor impacto a nivel mundial, es importante mencionar que no es la primera que podamos, si bien no a nivel de una pandemia como esta, detectar siendo un coronavirus el causal. Como pueden ver aquí, hay antecedentes, particularmente en China. En el 2000, el SARS afectó casi 8,100 pacientes en 32 países, en el 2012 en Jordania, pero desde luego que ninguno como el que estamos viviendo. Efectivamente, la convivencia con animales y los virus que estos transmiten en algunos mercados, particularmente en China, siguen siendo y probablemente seguirán siendo un punto de riesgo. Al día de hoy, ¿cómo estamos? Bueno, al día de ayer, a las 3 de la tarde, a nivel mundial se tenían casi 850,000 casos de fallecimientos por coronavirus, de acuerdo al portal de la Organización Mundial de la Salud. En México, al mismo tiempo, casi 65,000 defunciones. ¿Y por qué quise hablar de la estadística? Porque al día de hoy sabemos que hasta un 30% de los pacientes con COVID va a tener manifestaciones neurológicas. De estos, hasta un 5% va a tener manifestaciones severas y mortales a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir esto? Que por estadística es inevitable que todos los que estamos en contacto con pacientes podamos encontrar, tratar, convivir o coexistir con un paciente con síntomas neurológicos derivados del COVID. Ahora, estos meses han sido de mucha enseñanza, particularmente los últimos tres en términos de neurología, puesto que las series de casos más importantes han sido a partir de junio, julio, ¿sí? Hay cosas que, pues, prácticamente desde los primeros tres meses de la pandemia sabemos, como el periodo de incubación, el índice de contagiosidad, que es muy alto, pero en temas neurológicos, los últimos tres meses son los que han dejado la enseñanza que tenemos al día de hoy. Como sabemos, el virus es un virus ARN, un genoma que codifica 6 proteínas, pero particularmente la glicoproteína 5 es la espícula o la que sobresale, que finalmente es la que hace contacto con el receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Y esto lo resalto a pesar de que se haya tomado en otras pláticas, porque toma un realce en la entrada al sistema nervioso central. Necesita todavía una proteasa, que es el TMPRSS2, para asentar el virus, por así decirlo, en la superficie de la célula del sistema nervioso central, en cualquiera de sus niveles. Y que si bien la asociamos mucho más a nivel renal y a nivel pulmonar, cada vez hay más evidencia de que a nivel del sistema nervioso central es la de mayor impacto. ¿Qué quiere decir? Que muchas de las estrategias que se están intentando es a este nivel y a nivel de la proteasa TMPRS2. Pero ¿cuál es la importancia de esto? Que ambas tienen muchas variantes genéticas y pareciera que las que más variantes genéticas tienen son aquellas que están asentadas alrededor del bulbo olfatorio, que es una de las áreas que más se ha estudiado como posible entrada. Ahora, imaginemos, todos sabemos la función de la enzima convertidora de angiotensina, más a nivel renal, obviamente, pero a nivel cerebral lo que produce es lo mismo que a nivel sistémico, una vasoconstricción. Entonces, este imbalance entre angiotensina 1, 2 y la afección de la enzima, siempre en todos los escenarios a nivel del sistema nervioso central, lleva a una vasoconstricción. Que en tiempos y términos neurológicos, una vasoconstricción sostenida por más de 3, 4 minutos, y particularmente en el hipocampo, un minuto, tiene un alto potencial lesivo. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente muchos pacientes que no tienen síntomas severos, por así decirlo, con alteración de la conciencia, infartos, en el periodo agudo, si hubiera una alteración crónica, quizá de horas, días o semanas, quizá subclínica,
se ha mostrado que tiene impacto con lesión a nivel del hipocampo. Es el área negra en la que nos encontramos, porque se está pensando que muchos de los síntomas neurológicos no necesariamente van a ser el primer mes. Se ha demostrado que incluso puede haber afección meses después, pero más orientado hacia la parte cognitiva. Ahora, hay ya yo creo que muchísima evidencia de la afección a todas las áreas, particularmente la que me precede a nivel dermatológico, a nivel cardíaco. Pero, ¿qué es lo que hace diferente o cuál es la peculiaridad, al menos para la neuroinvasión, que es como lo han denominado algunos autores? No es la primera vez que se sabe de un coronavirus que pudiera invadir a nivel del sistema nervioso central. Hay antecedentes ya los últimos años, prácticamente del 2012, hay algunos reportes en el que se ha visto en porcinos una alta afinidad de otras cepas de coronavirus a nivel del sistema nervioso central. La cronología de los síntomas, sabemos que habitualmente se podría esperar insuficiencia respiratoria en 5 a 10 días, pero en el inicio de los síntomas neurológicos sí hay un pico muy marcado, que es alrededor del séptimo y el décimo día. Ahora, el potencial neurotrópico tiene una afinidad muy particular hasta antes de estas investigaciones que se pensaba que era en la médula oblongata. Hoy sabemos que la afinidad es particularmente hacia el bulbo y a las áreas periventriculares en las astas laterales. La ruta inicial de entrada al sistema nervioso central se creía que era linfática. Hoy sabemos que particularmente puede ser hematógena o por vía transcribal a través de pulmón. Y en unas pequeñas fallas y áreas como el área postrema, donde la barrera hematoencefálica puede ser un poco lábil. Ahora, aunado a esto, se sabe que hay una transmisión sináptica que puede estar contaminada, por así decirlo. Entonces, el virus se adueña de estos mecanismos y potencia así la rápida transmisión, que es lo que conocemos como potencial de afección o virulencia. Ahora, para hablar de los antecedentes en cuanto a COVID y sistema nervioso central, como pueden ver en este estudio, particularmente los grupos de alfa coronavirus, beta coronavirus, delta coronavirus, en porcino se caracterizan por producir una encefalomielitis muy particular, y se ha mostrado que prácticamente es la misma proteína S la que induce toda esta cascada, pero ha sido estudiado como una de las más virulentas, incluso por encima de otros virus en porcinos. ¿Y cuál es el meollo de la situación? Que tiene una alta afinidad por neurotrofismo, pero uno pensaría que únicamente a nivel neuronal. El neurotrofismo o la afinidad o la búsqueda de estos espacios específicos a nivel del sistema nervioso central es a nivel de las células de sostén. ¿Cuál es? La glía. Y la glía, que hasta hace 20 años todavía considerábamos que era meramente de sostén, hoy sabemos que es de alta señalización y de un importante impacto a nivel neuroinmunológico. Otra situación es la neurovirulencia, como lo diría, quizás solamente superado por su potencial de contagiosidad. Ahora, de los primeros estudios, este me parece bastante, bastante interesante, de mayo, cómo es la neuroinvasión, el potencial neurotrófico. Ahora, se considera que si el coronavirus tiene predilección por el tallo en la fase aguda, que es la única que se conoce, quizá porque da más síntomas y más datos floridos. La duda y en lo que se está centrando y se va a centrar la investigación futura es qué va a pasar en las fases subagudas y crónicas. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son? Ya las repasamos. Vía hemática, transcribal, como lo pueden ver, y la C, que es por afinidad del virus por la célula de sostén. Estas, sin duda, son las tres principales. Importante que casi en todas tiene que ver la enzima convertidora de angiotensina, que es donde ahora nos vamos a centrar. Como saben, es el gancho, por así decirlo. ¿Y cuál es la importancia del coronavirus en este sistema? Que crea un imbalance que quizás solo pensábamos que tenía impacto a nivel de la vasoconstricción.
Y así es, pero el gran problema, como pueden ver en la parte 3, en el segmento 3, es que una vez que se produce esta neuroinvasión, hay una alteración muy importante a nivel del endotelio, el endotelio vascular, que crea permeabilidad, un patrón inflamatorio que es sostenido y que se cree que perpetuará incluso por meses. ¿Este qué genera? Genera una activación intensa de la señalización y de la cascada o de la liberación de citoquinas, que si no se contiene en las primeras 48 horas, su potencial máximo lesivo se da durante los siguientes 7 días. Es de ahí que el pico máximo más notorio es alrededor del 7.º al 10.º día. Ahora, ¿dónde lleva esta función? Particularmente en la microglia. Ahora, habitualmente, como les decía, pensábamos que el receptor de la angiotensina particularmente se encuentra en el pulmón y el riñón, pero nos hemos dado cuenta en el último par de años, amén de que no se sabía esta pandemia, que tiene muchísimas más funciones, más allá de regular el flujo cerebral por la vasoconstricción o no, que ya les comenté, tiene un impacto directo en el crecimiento neurítico, la migración neuronal, en procesos de vasodilatación que son fisiológicos para favorecer el flujo de diversas áreas, depende el momento en el que éstas se encuentren. Ahora, se sabe, digo, en estudios de ratón, que pues prácticamente en todo el cerebro se encuentran estos receptores, como lo pueden ustedes ver. Particularmente, no es raro ver, como en la primera parte ustedes pueden ver, que predominen estos receptores a nivel de la lámina cribosa en el bulbo olfatorio. Pero, ¿qué pasa en el humano? Pues prácticamente es la misma distribución, pero en menor forma. Nótese que todas estas áreas anatómicas donde se expresa el receptor de la enzima convertidora de angiotensina parecieran tener únicamente funciones de entrada motoras, pero algo que yo creo que va a marcar mucho de la evolución futura es lo que ustedes pueden ver aquí, la amígdala y la región hipocampal, que muy probablemente van a ser los responsables de posibles secuelas cognitivas futuras en el paciente afectado con COVID. Ahora, ¿qué ocurre? Particularmente, pues, los dos que predominan o que son los más importantes es justamente la activación de una cascada procoagulante. Este inclusive podemos verlo en pacientes de mayor riesgo, que son pacientes mayores de 60 años, aquellos que tienen diabetes, hipertensión, es por eso que se ha insistido tanto, pero incluso en nuestro país el comportamiento ha sido diferente. Podemos observar estos mismos síntomas o estos mismos riesgos en pacientes entre 30 y 40 años. Y el que definitivamente podríamos establecer como de mayor riesgo, quizá por arriba, únicamente por arriba de la formación de trombos, es la activación de la tormenta de citoquinas, pero a nivel del sistema nervioso central. Porque este, sin duda, altera toda la modulación, edema cerebral, estados procoagulantes y alteración de la sinapsis. Inclusive se ha visto que hay una programación de una muerte anticipada y temprana. ¿Cuál podemos pensar que puede tener un impacto importante futuro y sostenido, del cual todavía no tenemos mucho conocimiento? Pues justamente la activación del sistema inmune, porque una cosa es la activación de la cascada de citocinas y otra la disregulación, que en algunos casos puede ser subclínica del sistema neuroinmune. Ahora, ¿qué antecedentes tenemos del punto cero en pacientes con manifestaciones neurológicas? El primer estudio, con 214 pacientes en la ciudad de Wuhan, reportó que 36% tenían manifestaciones neurológicas. Esto es súper importante porque los estudios que han replicado muestran prácticamente lo mismo, que uno de cada tres. Obviamente el síntoma más franco y de mayor severidad es el EBC, particularmente isquémico, seguido del trombótico y el hemorrágico.
Pero en estudios recientes hechos en julio en Estados Unidos, como ustedes lo pueden ver aquí, se han observado prácticamente la misma cantidad de pacientes, hasta un 30%. Cabe mencionar y resaltar que, como ustedes pueden ver aquí, la distribución de síntomas puede ir desde síntomas inespecíficos, percibidos como leves, hasta intensos, severos, incapacitantes y con alta tasa de mortalidad. Particularmente de estos 34%, si hacemos una distribución, 24.8 muestran afección al sistema nervioso central, 8.9 afección al sistema nervioso periférico y 10% una afección muscular derivada de rabdomiólisis particularmente. Ahora, la mediana, como sabemos, les decía, era particularmente entre el séptimo y décimo día. Ojo, hay una peculiaridad con la anosmia que voy a tocar más adelante. Podríamos decir que tenemos un espectro de síntomas neurológicos. Muchas veces en temas del sistema nervioso central es todo o nada en algunos síntomas, y particularmente aquellos que muestran datos blandos y datos duros de afección en el sistema nervioso central. Y si bien, como pueden ver en la línea de leve, la anosmia se considera leve, entendiendo que no es un síntoma tan incómodo, y ahí lo voy a poner asterisco, ahorita les comento por qué. La cefalea, que puede ser de leve a moderada, mareo y náusea son sin duda los más comunes. ¿Por qué resalté la anosmia? Porque si somos muy objetivos, la anosmia es un dato de afección al sistema nervioso central. Entonces, si tenemos anosmia en los primeros 5 o 7 días de la sintomatología, ojo, que si bien es un paciente que no es grave, que no se percibe grave, ya el potencial de diseminación generalizada al sistema nervioso central una vez que llegó al bulbo es muy alto. Sí, entonces, a pesar de que es percibido como leve, quiero que lo contemplen como uno de riesgo. Ahora, moderado, pues cefalea puede ser más que por la intensidad, por la persistencia, que es uno de los síntomas que tardan más en resolverse. Mialgias, irritabilidad inicial. Obviamente, es muy difícil establecer el grado de irritabilidad en un paciente que ha estado 5 días con fiebre, dolor de cabeza y lleva 6 meses sin salir. Pero yo me refiero a una irritabilidad persistente, ¿sí? Puede haber aquí ya datos muy sutiles, pero evidentes, como hiperreflexia y afección a la vía piramidal. En este apartado yo resaltaría mucho las mialgias, porque en ocasiones pueden ser tan intensas que pueden confundirse incluso con síntomas neuromusculares o particularmente con casos iniciales de Guillain-Barré en cuanto a la afección del movimiento, aclaro, únicamente en eso. Incluso algunos autores en Italia han reportado un overlap entre mialgias, miopatía severa y síndrome de Guillain-Barré concomitante. Ahora, entiéndase como severo cualquier estado de alteración de la conciencia. En ese momento ya se puede considerar y se debe de considerar una certidumbre de invasión al sistema nervioso central. La afección al nervio periférico, lo veremos más adelante, particularmente en una diapositiva de Guillain-Barré. Ahora, hablando de mitos iniciales, ahí podrán ver la fecha del artículo, nada menos que en el Lancet, en marzo, pues se hablaba de que el COVID severo en niños era raro. Digo, todos ustedes como médicos, como pediatras, están súper informados de esta nueva entidad, síndrome inflamatorio multisistémico en pediatría, que ha venido a cambiar radicalmente esa concepción. Al día de hoy sabemos que ya hay estudios muy grandes, prácticamente de todo alrededor del mundo, siendo Italia uno de los pioneros, China, actualmente Norteamérica es pieza importante en la descripción de este síndrome, pero se sabe que 13% de los casos, ¿sí?, tenían infección asintomática, y pensábamos que no había mucha sintomatología y menos pensaríamos que iba a haber afección a nivel del sistema nervioso central,
Pero hoy, entre la discusión de si pudiera ser un PIMS o si pudiera ser un Kawasaki, pues particularmente uno de los determinantes que inclinan un poco la balanza al síndrome inflamatorio multisistémico es justamente la presencia de un síndrome neurológico, la letargia, que de acuerdo a los reportes de los expertos, este es un factor que nos ayuda a orientar el diagnóstico y, por supuesto, el tratamiento a uno u otro síndrome. Ahora, tocando un poquitín el punto que ya les decía de la anosmia y la ageusia, hay muchos reportes en cuanto a este tema, particularmente en Italia, ¿sí? Esta sintomatología menor puede ser la única manifestación de la enfermedad en algunos casos, pero en otros es el síntoma inicial de afección neurológica. Ahora, hay que diferenciar mucho la anosmia en este tipo de pacientes. Es normal que en los pacientes con afección del tracto respiratorio, pues debido a una afección de la mucosa tengamos anosmia. Sin embargo, aquí sabemos que no es el caso, no hay inflamación mucosa a nivel nasal. ¿Qué se sabe? Que particularmente en el epitelio olfatorio se expresan genes muy específicos de la enzima convertidora de angiotensina 2 y esta proteasa que se encarga de unirlos particularmente. Ahora, aprovechando los minutos que nos quedan, ¿cuáles son las complicaciones más importantes? Pues, desde luego, la encefalopatía, que puede o no derivar de un EBC. Y cuando hay un EBC, lo que sabemos es que es particularmente en áreas frontotemporales, seguido de los tálamos y las porciones medias del cerebro. Ahora, ante esto, pues justamente la Sociedad de Stroke y Neurología Vascular ha emitido algunas consideraciones donde yo creo que la más importante es detectar factores de riesgo. Se sabe que, pues al igual que en otras sintomatologías, el dímero D y las plaquetas pueden ser un marcador útil y particularmente considerar aquellos pacientes con factor de riesgo del cual ya se ha hablado muchísimo. Es importante aquí realizar una resonancia magnética, obviamente, y en algunos casos se ha sugerido incluso punciones lumbares, más que para el estudio, más que para normar un tratamiento. Ahora, casos desafortunados que tienen una encefalopatía necrotizante, podríamos decir que son los más intensos y se ha asociado particularmente en aquellas personas mayores de 60 años con al menos uno de los factores de riesgo ya comentados. Ahora, el Guillain-Barré, solo para mencionarlo, ¿sí?, más que describirlo, se ha observado claramente, como pueden ver en la primera línea, que empieza el síntoma curiosamente entre el séptimo y el décimo día, también como lo hemos platicado. Ahora, esta la voy a omitir. Esta me parece bastante importante para ir afinando. Una gran diferencia que muestra este artículo realizado en junio de este año es que en el Reino Unido evaluaron la presencia de sintomatología psiquiátrica. Son los primeros que han evaluado esto desde el contexto neurobiológico. Es esperado que ante el confinamiento haya sintomatología, pero esto lo abordaron desde un punto de vista más biológico. Y fíjense qué interesante en la tabla del lado izquierdo. Los casos, como pueden ver, alrededor de los 70, 60 años, es el pico en los 80, pero la sintomatología psiquiátrica, como pueden ver en la tabla del lado derecho, tiene el pico inicial alrededor de los 20 años, un comportamiento muy diferente al inicio de los síntomas. Ahora, ¿qué sabemos en cuanto a los síntomas psiquiátricos? Que uno de cada tres presentó alteración de la conciencia, y de estos detonaron 9% una exacerbación de la enfermedad previa psiquiátrica y 43% debutaron con psicosis, 43%, y síndromes neurocognitivos en un 26%. Ahora, ¿cuál es aquí la mala noticia desde el enfoque del confinamiento? Que puede ser necesario que, de acuerdo a la inmunidad de rebaño, que parece que nunca llega, el confinamiento va a ser necesario hasta el 2022, y pues no conformes que estemos hasta el 2022 retenidos, probablemente haya otro pico en el 2024. ¿Por qué lo menciono? Porque hay que anticipar el impacto
a nivel psiquiátrico, que se sabe que si hay meses con estrés y con afección como ansiedad y depresión, se genera una alteración importante a nivel de cortisol que produce un impacto directo en el hipotálamo, el hipocampo. Entonces deja de ser meramente psiquiátrico y se vuelve un tema neuronal, neurológico. ¿Qué se está haciendo en México? Digo, me gustaría mostrarles un poco este estudio que justamente realizó el doctor Juan Carlos Rosales en el Hospital Psiquiátrico Infantil, donde estamos, bueno, donde está viendo el doctor el confinamiento y los problemas que se han detonado y los que se esperan. Y ustedes pueden ver en el área de la derecha, trastornos de conducta, del sueño, alteración de la actividad física. Entonces, ¿qué hacer con la enfermedad neurológica preexistente? Esto es ya para finalizar. La Liga Internacional contra la Epilepsia ha emitido un comunicado en el cual se sabe que si bien hay un consenso de retener las consultas inicialmente, ya es momento de empezar a retomar seguimiento. Se sabe que pudiera haber un incremento de las crisis en enfermedades sistémicas, pero creo que aquí lo más importante es entender qué vamos a hacer con los pacientes con epilepsia que ya estamos tratando. Hay unas epilepsias muy particulares de origen neuroinmune que son la excepción, que son muy frecuentes, pero estas sí pudieran ser afectadas por la cascada neuroinmunológica que se detona con el coronavirus. Algo que hemos visto en cuanto a dudas de los pacientes es que no hay evidencia de que el paciente con epilepsia tenga más riesgo. Y sabemos que aquellos que tienen epilepsia controlada no tienen un riesgo mayor que el riesgo que el resto de la población. Entonces, no hay evidencia y debemos de seguir tomando el medicamento. Ahora, es importante las interacciones entre los fármacos utilizados para el COVID y la epilepsia, considerarlo, particularmente el valproato es un fármaco que tiene un excelente manejo y combinación con los fármacos actualmente utilizados para el coronavirus. Ahora, todas las demás patologías neurológicas no se detienen. La Sociedad Española de Neurología emitió este manual que vale la pena revisar para quien quiera ahondar. Y justamente vemos que muchas de las patologías que ustedes ven aquí deben de continuar tratándose y es por eso que emite, como ustedes pueden ver aquí, un listado de interacciones probables, posibles, a considerar en el tratamiento y seguimiento. Ahora, ¿qué sigue? Para finalizar, parte de las recomendaciones en una revisión hecha por el Nature del mes pasado era que en relación al enfoque neurológico tenemos varias preguntas que hacernos desde el enfoque fisiopatológico, ¿sí? Si el SARS-CoV-2 afecta o infecta directamente las neuronas y si es así, ¿cuáles tipos tienen predilección? ¿Sí? Pero una de las más importantes, que es donde la evidencia actual se está enfocando, es si el paciente con afecciones neurológicas en el largo plazo va a presentar secuelas. Hasta el día de hoy se sabe que hay alteraciones en las funciones ejecutivas en algunos de los pacientes que se recuperaron. Y eso sería todo por mi parte. Espero, si hay algunas dudas, al final aclararlas. Gracias. Muchas gracias, doctor Michel. Excelente gracias. Presentación. Hay un par de preguntas aprovechando que se encuentra aquí y si los demás ponentes nos ayudan prendiendo sus cámaras, nos va a servir mucho la doctora Adriana, Mirna y la doctora Emilia. Hay varias preguntas que quisiera tratar de resumir. Todos estamos preocupados por cuáles son casi siempre el primer signo o el primer síntoma o la primera señal de que existe una infección por este virus tan temido SARS-CoV-2. Entonces, no sé si pudieran redondear sus pláticas que fueron muy, muy precisas en ese aspecto, pero darnos un tip de cuál es la manifestación más frecuente y cuál sería la más severa, que siempre le decimos a los residentes que es lo más importante, ¿no? ¿Cuál es la más frecuente y cuál es la más severa desde el punto de vista neurológico, dermatológico y cardiológico? Ok. Cedo la palabra a las doctoras.
Bueno, en cuanto a lo dermatológico, como lo mencionamos, lo más frecuente es que sea un exantema máculo-papular o una reacción urticarial. Esos serían como los datos iniciales que deben hacer pensar en esta entidad. Y los datos de riesgo es presentar lesiones purpúricas, o sea, tanto estas lesiones sacrales que nos mencionó la doctora Toledo, tipo Sabañón, como otro tipo de lesiones purpúricas semejantes a petequias, deben hacer pensar que estamos en un estado de hipercoagulabilidad y son datos de alarma que tienen que decirnos que ese paciente tenemos que abordarlo. Ok. Doctora Emilia. Sí, aquí estoy, gracias. Bueno, para mí los objetivos y los interesantes de mi plática fueron tres cosas principales, que es el mensaje que yo quiero dejar. En niños no hay estudios, pero de acuerdo al daño vascular y el endotelitis, es muy importante que los pacientes, sean niños o adultos que están con sus tratamientos antihipertensivos de acuerdo a la revisión, deben de continuar con esos tratamientos, con los inhibidores de ECA y los inhibidores del receptor de angiotensinógeno, uno. Y luego, dos, la parte de miocarditis se está demostrando, o al parecer se está sospechando, pues como cualquier virus, los enterovirus dan miocarditis. Yo sí he visto miocarditis en el instituto. El último que vi no fue en el instituto, fue en un hospital privado, Médica Sur 2014, activo. Entonces, el COVID, como buen virus, nos puede dar una miocarditis tranquilamente en el corazón y uno no ve lo que no sospecha y uno no documenta lo que no sospecha. Entonces, si de ser posible, hay que tomar enzimas cardíacas y marcadores, que ese derrame pericárdico, que esa disminución de la función ventricular, tratar de demostrar si es causada directamente por el virus de SARS-CoV-2, lo que da una nueva identidad de miocarditis por virus SARS-CoV-2. El tratamiento va a ser diferente. Creo que apenas se está haciendo un cartabón científico, no la receta de cocina que nos mandan ahí en el WhatsApp y en el Facebook, sobre cómo es el tratamiento. Como les decía, en niños habitualmente no se recomienda esteroides, salvo en casos muy severos que no están respondiendo al choque cardiogénico. Aquí aparentemente ese tipo de pacientes, sobre todo en adultos, sí están respondiendo. El último mensaje, bueno, dos mensajes más, el de Kawasaki, pues no sabemos si el síndrome de Pins o el síndrome multisistémico va a dejar secuelas en esas coronarias que están siendo afectadas, que se está demostrando que hay inflamación y aneurismas. Esos pacientes es muy importante seguirlos porque no sabemos hasta dónde es verdaderamente diferente al Kawasaki o es un Kawasaki que es generado por el virus de SARS-CoV-2 y ese es su comportamiento. En este momento creo que, al menos yo no, ni creo que haya alguien que me demuestre que va a ser diferente. El mensaje es vigilar a esos pacientes para saber si va a dar daño permanente que los hace potencialmente pacientes que se puedan infartar a edades tempranas y no nos agarren descuidados sin tener claro el antecedente. Y por último, yo veo muchos pacientes con cardiopatía congénita, también he visto miocardiopatías y miocarditis, pero mi paciente cardiopatía congénita, sobre todo el que no está resuelto o el que tiene alguna lesión residual, pues es población de alto riesgo para SARS-CoV-2. Eso es lo que yo resumiría mi presentación. Ok, muchas gracias, doctora. Para comentar, digo, en el mismo tono de neurología, yo creo que es importante el hecho de, la anosmia, sin duda alguna, es el primer dato de afección al sistema nervioso central. Sin embargo, es el que menos importancia le damos. Yo diría que el que se mantiene en todo el espectro de la enfermedad sería sin duda la cefalea, pero no ha sido ni ha jugado un papel marcador. Entonces, la anosmia como primero, vigilarlo y no desdeñarlo. Y desde luego que la alteración del estado de conciencia en cualquiera de sus formas es considerado grave. Entonces, un paciente con COVID con alteración del estado de conciencia e irritabilidad es considerado grave hasta no demostrar lo contrario. Muy bien, muchas gracias. Doctora Adriana, ¿usted algún comentario que cierre su plática? Bueno, creo que por ahí tenían en YouTube una pregunta de que si la caída de cabello estaba relacionada como secuela en pacientes adultos con COVID.
Bueno, eso yo lo he visto en pacientes, no está escrito, de lo que leímos no encontramos nada, pero yo sí lo he visto en las familias, en los pacientes que yo he seguido, mamás, papás, abuelitos de mis pacientes, que posterior al cuadro de coronavirus presentan como un efluvio telógeno muy probablemente pues relacionado a todo, ¿no? El evento al final infeccioso grave, el estrés asociado a esta entidad, seguramente pues el que a lo mejor no comen adecuadamente durante este periodo, puede asociarse a una caída temporal, pero seguramente será algo que pueda recuperarse y pues podemos tratarlo si es algo muy importante. Gracias. Hay por ahí un par de preguntas que ya medio se respondieron, pero ¿qué características típicas podemos encontrar en el líquido cefalorraquídeo de los niños con COVID si es que esto se ha estudiado o se ha descrito? Sí, creo que muy buena pregunta, no la mencioné. Particularmente puede ir de un líquido cefalorraquídeo totalmente normal, a encontrar bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo y una discreta elevación de proteínas. ¿Qué quiero decir con este mensaje? Que si encontramos un líquido cefalorraquídeo normal, para nada excluye el diagnóstico de neurocovid, por así decirlo, y de manera anticipada, si yo tengo un paciente en el que estoy sospechando COVID, es importante pedirle bandas oligoclonales. Muy bien, creo que ha sido muy ilustrativo el ver que todas las manifestaciones en realidad es un gran abanico en cada una de las áreas, ¿no? Que cada órgano puede presentar un signo o un síntoma habitual o poco habitual, y esto no puede ser ni patognomónico ni descartar la presencia de esa infección por SARS-CoV-2. Cuando los pacientes tienen miocarditis, siempre es un problema desde el punto de vista pediátrico, desde el punto de vista de las terapias intensivas. ¿Cuáles serían el pronóstico de esos pacientes, doctora? Sé que es muy temerario decir ahora, pero seguramente esas secuelas que van a tener por la miocarditis los van a meter en un lío. Y como una segunda pregunta, aprovechando el espacio, estos pacientes que ya tienen una cardiopatía congénita de base, donde su saturación pues no es la óptima o es óptima para ellos, pero no óptima a lo que conocemos, ¿cuál sería la saturación, nos preguntan, o cuáles serían los parámetros de oximetría para sospechar en que hay una infección por SARS-CoV-2? Creo que tu micrófono no está encendido, doctora. ¿Ya está? ¿Ya me escuchas? Perfecto. Ya. Okay, gracias. Nosotros sí hemos visto miocarditis. Tenemos una publicación de miocarditis en la referencia que les puse. Es un libro que coordinó la doctora Mercedes Macías de Pediatría. Miocarditis viral, que entiendo uno rápido como pediatra, está bien escrito ahí con muchas imágenes ilustrativas. Les decía, de ahí tomé la referencia. El 20 a 30% de las miocarditis virales se van a miocardiopatía dilatadas. Nosotros somos médicos, no somos magos, no podemos saber cuál va a evolucionar. Habitualmente en una fase aguda se dilata el corazón y hay falla cardíaca y derrame. Hay algunos que ya no revierte la dilatación. ¿Cuáles sí y cuáles no? Pues no sabemos, por eso tenemos que tener el seguimiento de los pacientes. O igual, ¿cuáles revierten y cuáles a la larga se van a dilatar? Cuando uno tiene la fase aguda no lo sabe. Nada más hay que documentarlo y, por cierto, no es tan fácil porque ahora la resonancia ha ayudado mucho para ver el edema y la inflamación. Sin embargo, la resonancia a veces en niños, en algunos estados les va muy bien, me dicen que en Guadalajara es más fácil hacer una resonancia que una tomografía cardíaca y eso ayuda mucho, pero el paciente con miocarditis grave en choque cardiogénico a veces cuesta trabajo llevarle una resonancia. También sirven los marcadores como el indio,
el INDO 131, creo que es, me podría equivocar en el número, esos nos ayudan a ver inflamación. Realmente determinar a veces la fase aguda no es fácil, a veces no se piensa, y como se les dije, es causa de muerte súbita en 20-30% en Estados Unidos, de muerte súbita, digo en 10-20%. Esto es porque no pensamos en el diagnóstico, no lo estudiamos y el paciente muere. En Estados Unidos, que tienen un poquito más de recursos, hay mucho más recursos que nosotros. En cuanto a la pregunta de la saturación, pues los pacientes cardiópatas y anógenos, todos tienen que estar vigilados por un cardiólogo pediatra, estén resueltos, estén en fase no resuelta o paliativa, es decir, van a estar morados. Uno sabe que el paciente tiene una saturación de base. Cuando un cardiópata anda en 60% ya está malito, si está al 40% está casi ya chocado. Entonces, la saturación de base de un niño cardiópata cianógeno es 80%. Esto es cardiópata cianógeno. Si se va a agregar el COVID, pues hay que pensar, primero hay que interrogar cuadro infeccioso, tanto de vías superiores, tanto como diarrea, porque pues han demostrado en estas pláticas, en estas conferencias, que también en los niños hay más sintomatología gastrointestinal. Entonces, fiebre, lo que acaban de mencionar, los datos de COVID activo, fiebre, afección, dolor de cabeza, malestar, mialgia, lo demás, y el paciente va a empezar a desaturar, pues tenemos que empezar. Ahorita cualquier niño que entra a valoración, nosotros no estamos viendo el COVID activo en niños, pero cualquier niño que va a valoración de lo que sea, primero preguntamos el triage pediátrico, fiebre, malestar, diarrea, gripe, etcétera, datos activos de COVID, y luego se aborda al niño y siempre con medidas de protección. Entonces, si un niño cardiópata se le agrega el COVID, seguramente va a tener fiebre o seguramente va a tener diarrea o cuando menos rinorrea o la pérdida. Los niños, el problema es los que no hablan, pero los que sí hablan, la pérdida del olfato, que es un dato muy importante, los que han dado públicamente como datos a seguir. Entonces, esa sería la recomendación, aunque no hay nada escrito, eso es por la experiencia que uno tiene viendo niños, ¿no? Ya sabemos, el faló llega con 80% de saturación, en mi hospital el faló de 80% de saturación lleva en la silla de ruedas, va jugando con los niños, ahorita no, porque ahorita está restringido y está cerrado, pero lleva al del PCA o al niño que tiene algo muy sencillito en la silla de ruedas, y el faló del morado es el que va empujando a los demás, porque siempre se van rotando, pero es un niño feliz y es un niño que hace su vida normal. Pero bueno, aquí es cianosis, deterioro de la cianosis con cuadro sugestivo de COVID-19, sería la respuesta. Muchas gracias, doctora. ¿Me escuchan? Sí. Gracias. El doctor Guante y yo vamos a ir alternando las preguntas entre todos los ponentes para no enfocarnos nada más en uno. Tengo una pregunta un poco personal a las doctoras de dermatología. La excelente presentación que nos dieron de los casos clínicos que ustedes han visto muestran un abanico de diversidad de manifestaciones dermatológicas relacionadas con la infección. Entendiendo que es una infección sistémica, sí, pero ¿a qué creen ustedes que se deba estas manifestaciones tan diversas que parece imposible decir esta es patognomónica o esta seguramente está relacionada a COVID? Porque muchas de las que presentaron eran light, o sea, muy parecidas a alguna enfermedad, pero dentro del abanico de COVID. ¿Creen que se deba al proceso inflamatorio o qué explicación nos podrían dar? Porque no hay como que algo muy específico, posiblemente no está todavía publicado o identificado. Bueno, como comentamos, hay varias teorías. De hecho, sí hay algunas publicaciones que hablan de diferentes alteraciones directas del virus a la piel. En realidad, como mencionamos, bueno, una posibilidad es que hay mimetismo del virus o de la molécula del virus que pues las células o las presentadoras de antígenos reconocen y por eso pues desencadenan la respuesta inflamatoria en la piel. Pues como dijimos, no todo está relacionado a propiamente el virus, también puede estar relacionado a las complicaciones hematológicas, o sea, si hay
pues alteraciones trombóticas, que pues este estado protrombótico está hasta en el 50% de los pacientes, van a tener esas lesiones isquémicas, purpúricas, que pues más que por el virus es por la complicación del virus. Y pues por el otro lado hay cosas que no están relacionadas al virus, ¿no? O sea, sí puede ser, como comentaba la doctora Toledo, medicamentos, ¿no? O sea, los medicamentos que pues estos pacientes suelen llegar con una farmacia ya anticipada cuando llegan a valoración, pues cualquiera de todos puede desencadenar una respuesta, una farmacodermia, ¿no? Y pues también recordar que el exantema simple es la forma de farmacodermia más común que se presenta en pacientes adultos y en niños. Y pues por último, cosas que no tengan nada que ver con el virus, como el uso de irritantes, todos estamos lavándonos las manos, usando gel antibacterial, los niños andan descalzos en las casas, eso es muy común, y pues cualquiera de todos pueden tener lesiones acrales o distales que a lo mejor no están relacionados al virus, pero pues por eso, como comentábamos, tenemos que evaluar muy bien cada caso para decidirlo. También la doctora Toledo, en algún otro estudio que nos tocó hacer, ella justo evaluó como esa parte de el efecto directo de COVID en piel. No sé si quieras comentar algo, Mirnita. Sí, lo que se menciona lógicamente es que hay cierta predilección, así como hay predilección para riñón, para predilección para corazón, también hay una predilección hacia los vasos sanguíneos en la piel. Incluso hay reportes en donde en microscopía electrónica se ha logrado detectar al virus en piel, ¿sí? Este fue un adelanto, todavía no está publicado el artículo, pero sí se piensa que haya un daño directo del virus a piel, incluso a todos los vasos sanguíneos de dermis como tal, aparte de todos los efectos trombóticos, etcétera, que mencionaba la doctora Valencia, ¿no? Pero sí hay varios mecanismos involucrados. Pero aquí lo que nos da, a veces nos confiamos, es que sí le atribuimos todo a COVID, ¿no? Por ejemplo, las lesiones de urticaria, las lesiones de eritema polimorfo, las lesiones de pitiriasis rosada like, como bien mencionaba Sari, pues sí, muchas veces decimos like, ¿no? Pero siempre tenemos que hacer un diagnóstico de descartar todo lo demás, ¿no? Tenemos que buscar, por ejemplo, si tenemos un paciente con una eritema polimorfo, pues descartar que fuera herpes. Si tenemos la pitiriasis rosada, ver cómo se manifestó primero, ¿no? Generalmente, a excepción de las acrales, que se ha visto que a veces pueden empezar antes de los síntomas generales, la gran mayoría de estas lesiones primero empiezan con síntomas sistémicos y posteriormente nos empiezan a presentar lesiones ya en piel, ¿no? Que había una de las preguntas que mencionaba de si hay lesiones en piel, ¿qué tanto se valoraría el poder hacer los estudios de extensión para no abusar, ¿no? Yo creo que piel es uno de los criterios para hacer diagnóstico de PIMS, ¿no? Fiebre y dos o más criterios, ya sea de piel, alguna alteración hematológica, alguna alteración gastrointestinal, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que subestimar la piel, hay que proceder a hacer todos los demás estudios para poder ver si tenemos algún otro criterio. Lógicamente, si ya tenemos más de dos, pues es obvio, ¿no? Pero si no, no podemos subestimarlo y sí considerar que este daño puede ser tanto como el daño directo del virus hacia la piel como a todos los otros factores que se desencadenan, ¿no? Muchas gracias a ambas. Una pregunta para el doctor Michel. Gracias por su presentación también. Comentaba acerca de todas las alteraciones neurológicas que podemos presentar y también, como decíamos, de nuevo, esto es multisistémico. ¿Los pacientes pediátricos tienen riesgo de tener infartos cerebrales, de tener stroke? ¿Y cuáles serían los factores de riesgo para que ellos lo presenten? Porque, como mencionó en su plática, es relativamente común en los adultos, pero ¿cuál es el riesgo en nuestra población pediátrica? ¿Está relacionado con una enfermedad preexistente? Sí, el riesgo en población pediátrica se ha descrito en cuanto a casos, que pues todavía no podríamos establecer cómo se va a comportar la curva de riesgo final, pero se ha observado que en 2 a 3% de los pacientes con afección de COVID pueden tener un EBC isquémico particularmente. En adultos, el factor de riesgo, pues prácticamente son las enfermedades neurodegenerativas. En los niños, lo único que se ha encontrado con mayor asociación, y eso en casos que se han descrito, es asociación con SAF, que por sí mismo tiene muy poca prevalencia en niños. O sea, ¿qué quiero decir? Hablemos de niños en etapa escolar, preescolar y quizás hasta el adolescente, es muy bajo el riesgo de un EBC. Se está describiendo más asociado a SAF
en el adulto joven, arriba de los 30 años. Ok. Muchas gracias. Gracias. Tenemos aquí un par de preguntas más de cardiología. Preguntan, en estas arritmias que se describieron en los pacientes con COVID-19, quieren saber si hay alguna información de que queden con alguna secuela permanente después de estas arritmias, o sea, que persistan con esa lesión o con ese daño. Sí, aquí lo que se está planteando, se está traspolando de la miocarditis no COVID, o sea, la mayoría de la información que ellos recabaron es en base a las revisiones de miocarditis no COVID, digámoslo así. Entonces ellos plantean, porque sí los daños de los virus al miocardio pueden ser a veces leves, moderados o severos, y el severo es el que va a terapia. Entonces, en esos pacientes son los que se está planteando que el daño del miocito y el cambio de tejido de miocardio a tejido fibradiposo es el que va a desencadenar a la larga en fase crónica miocardiopatías y miocardiopatías, pero también miocardiopatías arritmogénicas que van a requerir terapia por el arritmiólogo o lugares donde se hacen circuitos de reentrada con taquicardia ventricular y todas estas que ven los arritmiólogos. Entonces, pues la recomendación sería el paciente grave, yo creo que en el protocolo de vigilancia hay que tomar el electrocardiograma, sobre todo si hizo arritmias en fase aguda. Esa sería la recomendación después de esta revisión. No está escrito, pero sí recuerden que mencionaban fase aguda, taquicardias, bloqueo AV, que requieran un marcapaso transitorio, quizá definitivo si queda permanente bloqueo, pero a la larga es eso, hay que vigilar si esa miocarditis que desencadenó el virus SARS-CoV-2 va a degenerar en tejido fibradiposo que requiera que después desencadene una taquicardia ventricular, y es como propuesta, porque en realidad llevamos 8 o 9 meses de pandemia, no tenemos años de experiencia, hay pacientes que después de 10, 20 años es que aparecen las arritmias, entonces el planteamiento es la vigilancia, y el paciente grave yo consideraría el niño que estuvo en terapia, que sí se le tome un electrocardiograma en la vigilancia posterior para detectar si hay cambios o quedó alguna secuela cardíaca por ese virus SARS-CoV-2. Esa sería la recomendación. Gracias, doctora. Gracias por estas excelentes presentaciones. Hay una duda en relación a las lesiones de urticaria, de si no hay otros síntomas y se manejan igual que cualquier urticaria. Sí, de hecho sí, se manejan solo con sintomáticos, como platicábamos la mayor parte de las veces, no tiene otros datos de gravedad importante de la enfermedad, entonces solo sintomáticos, se puede dar un dermolimpiador, poner mucha crema cuando tengan comezón y dejar antihistamínicos de 2 a 4 semanas, igual manera que lo haríamos con cualquier otra urticaria aguda. Tenemos aquí también otra pregunta para el doctor Michel. Comentó en su presentación que la sintomatología psiquiátrica está reportada en adultos jóvenes y que no hay tanto reporte en pacientes pediátricos. ¿Cree usted, doctor, que esto esté relacionado también a que se esté haciendo un menor diagnóstico en los pacientes pediátricos o a las dificultades que se pueden presentar, sobre todo en los niños que son menores de 6 años, que no están cerca de la adolescencia y que es un poco más difícil el diagnóstico? No se escucha, doctor. Listo, claro. Sí, mira, interesante pregunta, pero tengo la certeza, al menos por lo que nosotros vemos en el hospital psiquiátrico todos los días, que está siendo infradiagnosticado. Efectivamente, particularmente en el paciente preescolar y en el escolar temprano, que no hay mucho reconocimiento muchas veces por parte de los papás. Ahora imaginemos el contexto, y esto es algo real, de un papá que lleva 6 meses con sus hijos en casa, que lleva 4 meses con homeschooling, no sé si tenga tantas estrategias como para darse cuenta y detectar datos en sus propios hijos. Entonces hay un infradiagnóstico, y justo en relación a eso es el estudio que les mostré. La encuesta estructurada que hizo el doctor Juan Carlos Reséndiz, se han iniciado en estos 3 meses estudios que actualmente están corriendo de impacto neuropsiquiátrico en COVID-19 en el hospital. Seguramente
a finales de este año vamos a tener resultados preliminares. Ahora, solo resaltar algo, siempre se ha considerado la enfermedad psiquiátrica como algo no lesivo a nivel del sistema nervioso central, pero hay evidencia muy fuerte, ya abrumadora diría yo, demuestra que si un niño y un adulto está con estrés crónico de al menos 2 a 3 meses, genera un cambio en el eje hipotálamo hipófisis, genera una alteración en los niveles de cortisol, y la elevación de cortisol daña el hipocampo anatómicamente. Entonces, quisiera que a lo mejor transmitir el mensaje de que la ansiedad y la depresión no es ni cerca inocuo a nivel de neuroanatomía. ¿Qué debe ser? ¿Se debe buscar que se reciba tratamiento? Claro, detección particularmente, y el tratamiento vendrá solo seguramente. Okay. Sí, doctora. Y en relación al neurodesarrollo, ¿tú crees que puede impactar el neurodesarrollo de los neonatos con COVID, por ejemplo? Ahí, yo estoy, pues ahora sí que en espera de estudios, justamente de eso, de neonatos, no hay ningún reporte, estuve buscando particularmente en eso, pero hablando de la fisiopatología y de la manera en la que invade el sistema nervioso central, seguramente sí. ¿Por qué? Porque el receptor del EK2 está implicado en procesos de migración neuronal. Y antes se creía que la migración neuronal se daba y al nacimiento ya estaba dada. Estudios recientes en el Science y en Nature han demostrado que la migración neuronal puede seguir de manera muy fuerte los primeros 6 meses y hasta el año. Entonces, en este contexto, si tengo un neonato con alteración, con infección por COVID, seguramente podríamos esperar un impacto. Desafortunadamente, tampoco, a pesar de que son muchos meses, no ha sido suficiente para que se muestre una evidencia del neurodesarrollo todavía. Claro, ni del neurodesarrollo ni de la intervención, ¿no? No. Pero mire, yo creo que algo no falla. Tuvo COVID neonatal, pues yo creo que le toca vigilar todo cada mes y darle todo lo preventivo y de rehabilitación. Sí, todo el apoyo, por supuesto. Claro. Gracias. Hay otra pregunta para la doctora Valencia y la doctora Toledo. Dentro de lo que ustedes ya mencionaron, que algunas manifestaciones dermatológicas son directamente relacionadas al virus, pero otras a las complicaciones propias del virus, mostraron estas lesiones sacrales que son también diversas. Las lesiones sacrales que están relacionadas a microtrombos, ¿en qué momento dermatología recomendaría que se realizara algún tipo de anticoagulación o de tratamiento, pensando en que tal vez no esté tan alterado la biometría hemática o los tiempos, pero los pacientes están presentando estas manifestaciones? ¿Habría algún momento en el que dermatología recomendara anticoagulación en estos pacientes? ¿Me escuchan? Sí. Las lesiones sacrales, las tipo Sarañón o Permio-like, digamos, esas generalmente se pueden manifestar incluso hasta en pacientes asintomáticos, ¿sí? Ahí si es únicamente el dato que presentan o no hay otra sintomatología clínica, podríamos esperar o dar manejo sintomático. Sin embargo, ya en lesiones más grandes, más extensas como tal, o que se tornen un poco más eritematobioláceas, esas son las que nos hablan de mal pronóstico y en donde se han relacionado más con datos de trombosis, ¿no? Lógicamente, no iniciaríamos profiláctico como tal si tenemos la opción de poder hacer los estudios de laboratorio, ¿no? A menos que fuera en algún lugar en donde no tuviéramos acceso a eso, pues podría estar indicado, ¿no? Que no sería, desde mi punto de vista, lo correcto, tendría yo que tomar a lo mejor un dinero D, o sea, lo que más pudiera yo hacer y en base a eso tomar el criterio, ¿no? Porque en estos niños, incluso mencionaba yo la serie italiana, en donde se hicieron todas las pruebas, incluso pusieron en duda más de 15 pacientes, si mal no recuerdo, niños, en donde quedó en duda el diagnóstico de COVID y atribuyeron a que en esa época, en esa ciudad, hacía mucho frío y probablemente sí era por el frío, pero no tenían ninguna otra forma de avalar que fuera COVID, ¿no? Entonces nos iríamos muy precipitados si únicamente con los datos de piel, y sobre todo las lesiones sacrales tipo Sabañón, son las que nos pudieran orientar a dejar un tipo de anticoagulación. Muchas gracias, doctora.
No sé si la doctora Mara tenga otra pregunta, tengo yo otra para la doctora Patiño, pero espero a usted, doctora. Yo tengo una para Derma, entonces hazle tú a Emi la suya, ¿no? Ok. Doctora Patiño, en un caso de miocardiopatía dilatada en que ya la fracción de eyección está 40% por debajo de 40%, ¿qué tratamiento es el que usted recomendaría para un paciente ya en este tipo de gravedad? Aquí depende de la condición clínica del paciente, porque es diferente si está en fase aguda o en fase crónica. El paciente crónico se adapta. Los que llegan al hospital son los que llegan con falla cardíaca, edema y anasarca y todo lo que, el cuadro de falla cardíaca florido, anasarca florida cardíaca, son los que andan por 22, 25, por abajo de 25% de fracción de eyección. Hay de 40% que andan en su casa. Se dan cuenta que se cansan, pues no caminan 10 cuadras, caminan una cuadra y se quedan ahí, o no caminan. No les gusta hacer más que pues ver la tele, estar tranquilos. Algunos si van a la escuela en una pendiente, pues dejan de ir a la escuela, por ejemplo, ¿no? El tratamiento, pues el crónico. Nosotros en miocardiopatía dilatada en especial, hay dos escuelas y hay dos corrientes. Yo soy de la corriente de la digoxina. La digoxina, su lugar lo tiene indicado en la falla cardíaca con función ventricular deteriorada. Entonces, ahí sí daría digoxina, indudablemente diuréticos, los furosemide, espironolactona. Algunas gente les agrada más la hidroclorotiazida o agregar la hidroclorotiazida a la espironolactona. No me peleo, no es de lo que uso todos los días, pero es válido. Y los inhibidores de la ECA es el tratamiento habitual. Eso sí está demostrado que los inhibidores de la ECA, siempre y cuando lo tolere el paciente, porque a veces hipotensan más, eso mejora la sobrevida. No lo va a curar, pero lo va a ayudar a vivir más años en la miocardiopatía dilatada. Y la otra cosa es el betabloqueador selectivo, pero el betabloqueador selectivo es para bajar frecuencia cardíaca, porque los pacientes con falla cardíaca tienen elevado el tono simpático y están en taquicardia, y a bajarle la frecuencia cardíaca les ayuda. Cuando se tiene el carbelidol y está a la mano, no es tan barato como fuera un propranolol, que no es tan selectivo, pues el carbelidol también está indicado, y es donde tenemos que tener cuidado, porque si usamos el inhibidor de la ECA, habitualmente captopril y carbelidol, a veces los pacientes no lo toleran porque se hipotensan. Obviamente el paciente grave, avanzado de miocardiopatía dilatada, pues si hay condiciones, y sobre todo en el infantil, tienen la opción abierta, aunque ahorita no por pandemia, si el paciente requiere, son los pacientes que pueden llegar a un trasplante cardíaco cuando la falla cardíaca es muy avanzada y ya a pesar del ajuste de tratamiento ya no responden. Entonces el tratamiento final que se tiene en este momento pues es el trasplante cardíaco y lo previo, ¿no? Que si el corazón artificial y todo demás, pero son puentes a llegar a un trasplante cardíaco, y en el infantil tienen experiencia. No sé cuántos pacientes tengan transportados con miocardiopatía dilatada. Nosotros tuvimos uno hace muchos años, que sobrevivió como 2 años y se murió de un proceso infeccioso que no fue considerado, lo vieron como niño de 14 años y no lo trataron adecuadamente y de eso murió. Pero ese sería el tratamiento para ese tipo de pacientes. Gracias, doctora. A mí me mandaron una pregunta en mi teléfono que dice, si les tomaron biopsia a los exantemas o lesiones cutáneas de los pacientes, o solo se asoció con COVID por la clínica. Y si se tomó la biopsia, sobre todo en los exantemas, ¿qué fue lo que reportó patología? Nosotros en el hospital no hemos tomado biopsias más que de un paciente que falleció, de hecho, el que comentaba la doctora Toledo, pero de la zona que tomamos la biopsia, en realidad el resultado fue de un proceso asociado al lupus que tenía y no se consideró asociado a COVID. Hay muy pocos reportes de hallazgos histopatológicos en la literatura, pero como mencionaba la doctora Toledo, se encuentra espongiosis, o sea, datos inflamatorios, vacuolación de la basal, y en algunos reportes han reportado datos de vasculitis.
Sin embargo, no está indicada la biopsia si uno tiene el antecedente epidemiológico, si el paciente tiene una prueba positiva. En realidad no es necesaria la biopsia para hacer diagnóstico. Entraría la posibilidad de hacerla si tenemos duda diagnóstica, ¿no? Si salió una prueba negativa, no hay antecedente epidemiológico y tiene esa manifestación, pues solo en ese caso estaría indicada la biopsia. Muchas gracias. ¿De qué? Tengo una última pregunta, doctora, para el doctor Gutiérrez. En una de sus últimas diapositivas mostró usted, doctor, que, bueno, lamentablemente esta pandemia ha ido en incremento de casos, como era de esperarse, y también el confinamiento que provoca estas alteraciones psiquiátricas, tanto en los pacientes como en los no pacientes, se puede ver que podríamos volver a tener un confinamiento tan restringido como el que se tuvo en un inicio, ¿no? Mi pregunta es específicamente si ya están desarrollados programas a los cuales tanto enfermos y no enfermos, la población en general, pueden acudir para recibir ayuda u orientación de estas enfermedades o síntomas psiquiátricos que puedan estar desarrollando. Y si no se ha hecho el programa, si hay alguna idea de hacerlo vía telefónica, como se ha visto en otros países. No tiene el micrófono, doctor. ¿Doctor? Sí. Listo. Sí, de hecho ya hay un programa y uno de los programas pivote que incluso se mostró desde hace 2-3 meses fue el de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Departamento de Psicología. Abrieron un sistema donde aproximadamente 30 psicólogos estaban dando asesoría e intervención. La Asociación Mexicana de Psiquiatría, desde abril, abrió una línea directa con 40 psiquiatras y paidopsiquiatras para intervención. O sea, sí hay manera de acceder de manera gratuita, vamos, sí hay mecanismos para recibir. Tristemente, la difusión ha sido muy poca. Ahora, ¿qué estamos haciendo en el hospital psiquiátrico infantil? Desafortunadamente, al no ser todos los casos, susceptibles de consultas de seguimiento por la pandemia, en los sistemas de urgencias sí se estuvieron recibiendo muchos pacientes. Ahora, ¿qué hemos visto en la consulta privada? Se están haciendo intervenciones muy dirigidas, particularmente a sueño, terapia dirigida y cuestiones como el mindfulness. Si hubiéramos hablado hace un año que a un paciente o que a un niño de 6 años le decías que hiciera mindfulness y ejercicio y yoga, podría haber sonado una receta de risa, pero las condiciones actuales extraordinarias nos han enseñado de buena forma a tomar nuevas medidas, y saben qué es lo más interesante dentro de toda esta pandemia, que sí funcionan. Sí, claro. Sí. Totalmente de acuerdo. Gracias. Sí. Estoy viendo que están haciendo una pregunta de último minuto, que si las pacientes embarazadas con eclampsia y COVID-19 se consideraría en una posible afección neurológica grave. Bueno. Pues, por el mero antecedente de la preeclampsia, sería un dato, un factor de riesgo. En relación al nacimiento de madre con COVID que confiera un riesgo neurológico, eso no está descrito. Claro. De madre, una mamá con COVID, y si fuese así, tendría que ver la implicación que tuvo el COVID en el embarazo. Claro. Bueno, ciertamente vamos aprendiendo sobre la marcha, y realmente claro. Quiero agradecer a la doctora Patiño, a las doctoras Adriana Valencia, Mirna Toledo y al doctor Michel Gutiérrez, Ana Catalina Álvarez, a Laura Escobar y Alfonso Guante por su apoyo en esta coordinación, y al equipo de SEMESATEL en el Hospital Infantil de México, que nos ha dado todo el apoyo tecnológico para estas pláticas. Y pues el COVID va a seguir dando mucho de qué hablar, y su experiencia ha sido súper enriquecedora para los que tenemos que lidiar con estos pacientes. Muchísimas gracias por su participación. Nuestra última sesión va a ser la próxima semana. Cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias. Bye. Gracias. Bye. Hasta luego. Adiós. Bye.